try to be a good person. Shouldn't you wear a veil around your neck? You wanna get slept, fool? You ridiculous. Buenas tardes a todos, bienvenidos al directo de hoy. Hola Alianza, dice, hola Héroes, acá estamos. Hola Julián Caballero, bienvenido al directo. Voy a tener que hacer unas pruebas y esas cosas, ya saben, por temas técnicos y así. Me está saliendo una cosa ahí de que lo va por segundo, la había subido, pero parece que no se va a poder hacer, así que esperen un momento. No, listo, ya regresé. Espero que esté viendo todo bien. ¿De dónde sos, bro? Saludos desde Argentina. Soy de Colombia, de la ciudad de Barranquilla, y saludos desde Barranquilla, Colombia. Veo que entonces hay dos argentinos ahora mismo, Alianza y ahora tú, Julián. Veamos esto, vamos a quitar acá y el juego. Espero que se esté viendo bien. Bueno, ahora mismo no se está viendo nada, pero espero que se vea. Cuando lo ponga se vaya a ver bien. Le vamos a cerrar. Ahí ya se está bien. Se supone que ya tiene que estar viendo el juego.
toda lineal bienvenida. Bienvenida al directo. Aguanta Colombia y pan. Gracias, Julián. A ver, espero que con... Espero que se vaya a poder ver bien esto. Está en baja calidad, eso sí. Pero de todas maneras, pues... Lo importante por lo menos es... Este poder, que se, o sea, que no vaya tan lagueado. Ya puedes jugar el contenido descargable de Consequence. Sí, ya lo compré, ya lo puedes descargar. Y bueno, darle continuar. Estoy viendo como un poquito lagueados, unidas mías. Amo este juegazo. O sea, que te gusta bastante de Devil Within. Tú te lo pasaste en todas las dificultades. Porque yo no me he atrevido a jugarlo en la máxima dificultad. Espero que no se vea tan lagueado que digamos. Hasta ahora yo lo veo bien. Lo puse una cosa aquí en 750 y le he bajado la calidad y bla bla. Para que se pueda ver. Si tuviera más internet, pudiera transmitir esto a más calidad, pero como no tengo buen internet. Bueno, el último directo, o sea, el de ayer, habíamos avanzado hasta el capítulo 3. Estamos en la cabaña esa, nos encontramos con el doctor Marcelo Jiménez, que se va a encargar de distraer a los zombies mientras nosotros matamos. Y a ver, tengo poca vida, me estoy dando cuenta. Por acá era donde yo me había comido una super trampa y no sé cómo es que... ¿Dónde es que está la opción para quitar los bordes esos negros? Porque yo sé que hay una opción, pero no sé dónde es que es. Será por acá, pantalla completa para allá. Será pantalla panorámica. Todo esto está en bajo. Era donde uno podía quitarle los bordes negros. ¿O será que ya se los quité? Y eso es lo máximo que se puede. Porque este juego tiene unos bordes negros ahí que para dar una sensación cinematográfica. Pero ni idea. No será dejarlo así. A ver, pues el directo de ayer aquí, cuando entré por andar leyendo un comentario, me comí una trampa, una bomba. Estoy viendo el juego bastante oscuro, supongo que será mi monitor. Por acá ya se despertaron todos los zombies, así que tengo que ir con mucho cuidado. Creo que por allá hay una señora o algo así, si no mal recuerdo. En el directo veo que va como con ciertos lagazos. Por ahí escucho un gruñido, creo que es el tipo de la motosierra del primer capítulo, por los gruñidos que estoy escuchando. Por acá se supone que hay una señora o algo así, si no mal recuerdo. No voy a coger el hacha todavía para ir en modo sigilo. Por ahí está la trampa que desactivé. ¿Y dónde está la señora? Que yo recuerdo muy bien que por acá hay una señora. No veo nada. Eso sí que son... Yo pensé que eran pisadas. Hola, Tanguisoni. ¿Cómo va, Lucas? ¿Cómo te va, amigo? ¿Todo bien? Todo tranquilo acá. De momento todo muy tranquilo en el juego también. ¿Y cómo te va a ti? ¿Qué tal todo? Ah, no tengo espacio para más fósforos. Acá parece que no hay nadie. Entonces, ¿dónde estará la señora que suele aparecer por aquí? Por ahí escucho. Ahí creo que ya apareció la señora. Creo que hasta me detectó. Todo chévere, mi buen amigo. Me alegra eso. Ahí está la señora. Sabía que había una señora por ahí, pero no sabía en qué momento era que aparecía. Parece que no me ha detectado.
problema va a ser ahora saber cuál es la ruta. Bueno, ahí se va, ahora que se cierra la puerta salgo. Hay otro tipo por ahí, lo estoy escuchando. Sí. Y me va a detectar. Ah, ya me detectó. Levántate, ¿cómo que se levanta aquí? Corre. Ya. Ese no me acordaba que salía. Ay, me atrapó otro. Ya saben para qué había dejado el hacha, ¿no? A ver, mocos. Ahí viene el otro sujeto. Vamos a ver si lo puedo desviar. Por acá creo que hay un armario. Ah, no, era aquí que estaba el armario. Parece que no. Sí, el sigilo es buena opción. Sí, es que acá hay puro sigilo, pero se me detectaron. Bueno, este ya se da la vuelta. Rápido. Ah, me equivoqué de botón. Era con la E, no con la F. Bueno, por acá, a ver. Espero perderlo. Por acá hay cepos, si no estoy mal. Está el tipo. Por ahí hay más. Ah, me detectó, no sé dónde, pero ya me detectaron. ¿Dónde estará el sujeto? Porque por ahí escuché los gruñidos. Creo que ya lo perdí. Sí, ya se va. Yo pensé que era con la F. Es que como en otro juego, la F es el botón de acción. Pero no, aquí es con la E. Alegro de que te vaya bien, hermano. Gracias. Igualmente. Espero que todo esté yendo bien en este 2023, en este inicio. Ya han pasado 5 días. Por ahí parece que va a entrar alguien. Creo que es una señora la que va a entrar. Las casas se pueden romper. Escuché un mosquero. Ah, creo que la puerta que sonó era de la señora de arriba. ¿Quién me detectó? ¿O es? Ah, no, es un gruñido normal. Pensé que era que me habían detectado. Ah, casi me detectan. Ahora mismo no veo nada, ¿no? No sé si ya cruzó o qué. Si enciendo la linterna me puede detectar. Ah, bueno, ya se fue por ahí. A ver, señora, vaya a buscar la botella. Vamos, Sebastián, date la vuelta, ¿eh? Me parece como un más complicado, Sebastián, para girarse que un auto. Creo que la señora va a ir a la puerta y va a entrar a la puerta. Creo que esa es la ruta de ella. Así que me la acerco con cuidado. Pensé que me iba a detectar en el momento. Ya listo. Se me complicó un poco esa parte. Creo que ya serán todos los enemigos de por aquí. No me das nada, no. Acá no hay nada, no hay nada. Ah, por acá. Ah, este es para ver el exterior. Vamos a mirar. Acá es como para uno ir mirando dónde están los enemigos y esas cosas. Aunque como ya he matado a varios, necesito alguna botella, que en este juego yo me la paso con una botella en la mano. Saca eso. Ah, no tengo cerillas. No tengo espacio para para más fósforos. ¿Cuántos tengo ya? ¿Cuántos moco? Bueno, 2600. La próxima mejora que voy a hacer es la de Spring. Ellos se levantan nuevamente. Si les destruyo la cabeza, ¿no? O si les meto un hachazo y les destruyo todo el cuerpo.
está cerrado. Bueno, ¿para qué ir por las puertas si por acá hay una ventana? Más mosquitos. Por acá, no sé si es en esta parte o es en otra, que hay unos cepos. Ya tengo 3100. Bueno, muchachos, como siempre, digo, dejen su like y suscríbanse para más. Gracias, Tangi. Por acá creo que hay un francotirador. Yo por si acaso voy a usar una jeringuilla. Porque no sé si de pronto ya me mataban con otro golpe. El francotirador creo que está más adelante. Creo que el francotirador está por allá. Por acá hay una tipa, una policía zombie. Pero no me acuerdo en qué parte exactamente es. Más cerillas, no tengo espacio, no tengo, tengo que ampliar mis bolsillos. Una jeringuilla me viene bien porque me acabo de gastar una y nada más tengo espacio para dos. Y ya no tengo espacio para las balas. Agarramos los mocos. Por acá hay una botella. ¿Pero dónde está? Acá es bastante importante. Matar a todos los enemigos primero, porque ¿dónde agarró? ¿Dónde se fue la botella que estaba por acá ahora mismo? Por acá había una botella. Ah, este es para observar acá. Bueno, se me perdió la botella que había por ahí. Mocos. ¿Cómo es que se agacha? Yo, sale, yo presiono la C como para agacharse, como si fuera en el San Andrés. Pero no. ¿Dónde estaba la bomba? Ah, aquí está la bomba. Me digo, este juego es super troll. A ver si puedo desactivarla. Estas son fáciles de desactivar. Más adelante hay unas que tienen una. Tienen un. ¿Cómo se diría? Un espacio bien pequeño para desactivarlas. Y lo más probable es que uno se coma la trampa. Y abajo hay un tipo encadenado que está muy enojado. Y ahí al lado tiene una motosierra. Así que lo lógico sería destruir las cadenas para liberarlo y ser amiguitos de él. Bueno, uno poder hacer aquí a subir rápido estas escaleras. Acá está una de las estatuas estas que son súper importantes porque contienen llaves y nos dan cosas. Más mocos. Y creo que aquí habían. ¿Esto qué es? Ah, más cerillas, pero no tengo. No, Sebastián, lánzate. Tírate. Por acá hay unos cepos, si no mal recuerdo. Aquí está. Todo esto está hecho para cuando te encuentras a un zombie y tú empiezas a correr. O sea, si el zombie te detecta, tú empiezas a correr. Y te comes el cepo y si sobrevives sales corriendo y por allá más adelante hay una trampa y te, o te mata el zombie o te matan las trampas. Hola Capo 122.222. Hola bro, saludos, sobreviviendo a ver uno de tus directos. Por cierto, feliz año nuevo. Feliz año nuevo, Capo. Justamente hoy estaba viendo tu video del mod de nieve y ya lo subiste. Lo descargué los skins, pero nada más fue para conseguir uno que en específico que es de cuando y que el de una tipa que después tiene voz de hombre y pusiste un clip de este, ¿cómo que se llama? Willy Red, que dice que es un tío. Necesitaba ese skin, entonces me descargué todo el. Por acá hay un zombie, si no mal recuerdo. Me descargué todo el pack de skin de invierno nada más para conseguir ese skin. Atento que hay más estatuas. Ah, pensé que el cerdo era un zombie, me había detectado. Por acá hay una trampa y por acá hay más zombies. Pero no me acuerdo. Por acá hay un hacha, eso es lo bueno. Allá adelante está el tipo de la motosierra, así que no hay que acercarse porque una vez que uno se acerque, enseguida el tipo se libera.
Así que primero las trampas estas. Uno puede tender de tremenda emboscada al de la motosierra con todas estas trampas explotándoselas. Por ahí hay que tener una paciencia y una, ¿cómo se diría? Estar bien calmado. Por acá, ah, este es el zombie que yo digo. Este zombie se está haciendo el muerto, pero está bien vivo. Ah, no me dio tiempo de quemarlo. No, vamos a desviarlo. Subiendo las escaleras. Por ahí hay bastante paja que puedo quemar después para él. Me alegra, bro. También ando creando vehículos. De hecho, en el video que subí están todas las patrullas Stasis y el auto de Sweet. En el futuro planeo poner la ambulancia y el Monster. O sea que vas con toda. A ver si le puedo aplicar la de la botella. Aquí está. Por fin me salió la de la botella. Tengo que mantenerme agachado para tener precisión. Quémense. Aprovechando que había un cadáver en el suelo, lo quemo y pues así quemo enseguida al otro. Y ya se mueren los dos enseguida. Y listo. Problema de zombies solucionado por el momento. Y agarro las cerillas. Listo. Que se suelta con la cerilla. Por acá hay un hacha, si no mal recuerdo. Aquí está. Para cuando venga algún zombie, ya lo podemos enfrentar enseguida y listo. Ese zombie lo quemaste con monigote en año nuevo. Ese era como dicen acá, el año viejo. Mierda, mejor me cubro. Sí, acá está el francotirador. Creo que para el francotirador me tengo que dar toda la vuelta porque, o sea, puedo esquivarle las balas, pero sería arriesgado. Así que creo que mejor era ir por acá, que recuerdo por acá hay cepo, sí. Acá está este cepo puesto para cuando los zombies esos te detecten y tú empiezas a correr para acá y pum, te comes el cepo eso. Si me llego a saltar alguna estatua, me dices, Julián. Y parece que tú te conoces el juego. Bueno, acá este cofre es una trampa. Si no mal recuerdo, sí. Abre un baúl del todo para ver su contenido. Si tiene una trampa, ábrelo parcialmente para desactivarla. Lo que hay que hacer es abrirlo así y enseguida cerrarlo. Y ya se desactiva. Porque si no lo abre del todo, enseguida le explota. Virote explosivo para la ballesta agonía, que no tenemos todavía, así que nos están spoileando sobre que nos van a dar una ballesta. Que detona al acercarse al enemigo. Puede colocarse en el suelo, la pared y en los propios enemigos. Munición de escopeta, que todavía no tenemos. Ya nos están spoileando de que nos van a dar una escopeta también. Por acá no recuerdo si hay más trampas. Por acá, creo que hay una señora o algo así. Bueno, creo que ahora se va a romper la ventana. Se rompe automáticamente. No hay nadie ahí, pero se rompe. Bueno, voy a alertar. Por ahí hay varios zombies, así que mejor voy a alertarlos con la botella. Y agarro el hacha y le meto el hachazo así de frente. O voy a intentar hacerlo de la botella otra vez. Creo que todavía no aparece. O sea, uno entra aquí y aparece la tipa esa. El tipo activa la trampa. Y listo, la primera vez uno se la come enseguida. Si me sale lo de la botella, pero necesito presión. No corras, espérate. A ver, intenta atraparme y hago un pique. Ah, no me salió el de la botella. De ni manera. Necesito agarrar el hacha, espérate. Muchacho. ¿Dónde dejé el hacha? Acá. Ah, sí. No, llevamos la antorcha. La antorcha también es insta-kill. No me salió de la botella. Ya lo atiendo, joven, espere. Bueno, allá hay dos. Estaría bueno matar a los dos, pero creo que no voy a poder. Las trampas las puedo usar en contra de ellos. Por acá arriba hay una señora, si no mal recuerdo. Así que como llevo la antorcha, la voy a prender como año viejo. Ah, bueno, si puedo matarla a sigilo, mejor. Así me ahorro la antorcha.
Por acá no habrán botella, necesito alguna botella. Ballesta agonía, por fin ya tenemos la ballesta. Ballesta plegable con resistentes cuerdas que lanzan proyectiles pesados. Vamos a ponerla, vale. Fabricar virotes de agonía. Puedes usar piezas de trampas para fabricar más virotes de agonía. Lo de las trampas y eso. Eso está muy bueno. Creo que la ballesta la solía poner en el 4. Así nada más presiono el 4 y enseguida tengo la ballesta. Y después presiono el 1 y ya tengo el. Así, puro acceso rápido. Y necesito una botella, bueno, más cerillas. Aquí hay virotes para la ballesta. Virote de arpón. Poderoso arpón de la ballesta de agonía para atravesar adversarios. Creo que aquí está el francotirador. Acá a mi derecha. Así que tendría que ir con cuidado. Ahí está. Ojalá que no tire el rifle francotirador, pero no, eso estaba ligado a la vida del tipo y hasta desaparece y todo con el tipo. Por acá, ¿qué era lo que me salía? A la antorcha. Para cuando vengan los tipos estos, les utilizo el. La trampa que son un montón de pinchos que caen desde arriba. Bueno, más mocos. Esa es la moneda del juego. Me da un poco de cosa el fallarlo de la trampa. Bueno, acá tenemos un maletín grande que vendría siendo la escopeta. Ya nos dan dos armas en un solo capítulo. Escopeta con acción de bombo de cañón corto y obturador amplio. Lanza perdigones a corta distancia, pero en una zona amplia. Bueno, la escopeta yo suelo ponerla en el 2. Ya tenemos la escopeta. Tenemos la pistola y tenemos una ballesta. Y acá hay una trampa. Para cuando el zombie te detecte, tú sales corriendo despavorido y ¡pum! Te comes la trampa. Ah, aquí era. No. Ah, sí, aquí era donde estaba el armario. Yo pensando que era en la zona anterior. Y ahí dice, él te está observando. No puedes dejarlo. Por ahí me detectó una señora, si no estoy mal. Así que. No sé si viene. Bueno, aquí. Ya se dio cuenta de mi presencia. A ver si puedo activar la trampa rápido. Ah, tenía que hacer unos metros más adelante. Ah, se murió. Por casi me da. Pensé por un segundo que me iba a atrapar. Y listo. La trampa esta que está acá creo que activa las escaleras. Así que si viene un zombie por acá y me ve, voy a activarla enseguida. O sea, si hay un zombie acá y me ve, activa esto y aparece. Ah, no, pensé que era. Ah, no, entonces es otra la que aparece. Que acá hay unos pinchos, entonces. Es como que una trampa contra otra trampa. Ah, ya se está cansando el tipo este. Acá está una botella. No haga ruidos excesivos. ¿Me detectó? Sí, esta ya me detectó. Voy a intentar hacerle a la botella. Ah, ya me dañó la puerta. Hola, colegas. Me intentó patear el tipo. Tiene un hacha en la mano y me intentó fue patear. No eres muy listo, eh. Hola, colegas. Hemos vuelto. Ahora tenemos una escopeta. Sí, también ya tenemos la ballesta. Y bienvenido, acróbata. Que creo que me dijiste que te llamas Sebastián. Así como el protagonista de aquí. Y no sé si ya hay más enemigos. Todavía me falta una casa por revisar. Que en esa casa creo que hay dos enemigos. Y todavía me falta la mujer zombie, esta, la policía zombie. Muy bueno tu adelanto. Gracias. Hice así de poner varias escenas porque me pareció un poco soso lo que últimamente estaba haciendo de poner una sola escena ahí. Entonces. A ver acá, Genial. Debe de haber algo para cortar esto. Una motosierra o algo así.
Necesitamos una motosierra para cortar esta cadena. ¿Y quién tiene una motosierra por ahí? Ya se imaginarán a quién le tengo que quitar la motosierra. ¿Y por acá será que ya está la mujer policía que tanto yo quería? Nah. Oh, me lanzó el hacha. Bueno, venga, por acá. Aquí no es. Ah, me perdí un momento. Ahora es el cumpleaños de mi padre. Feliz cumpleaños para tu padre. Espero que le esté pasando muy bien. ¿Por dónde se metió el sujeto? Se me ha perdido el sujeto. Ah, es que te fuiste por allá. No, no lo pude pillar con las trampas. Entonces vamos a ir por acá. Ah, por poco lo rozó la trampa. Bueno, por acá había dejado yo una antorcha. Esta. Así que... todo está fríamente calculado. Y ahora creo que me da el hacha, sí. Así que si viene algún zombie a pasarse de listo, le metemos el hacha en toda la cara y listo. El loco de terror envuelto. Ah, otra vez, ya te cansaste. Sebastián, vamos a agarrar aire. Tengo que aumentarle el sprint porque se cansa demasiado rápido. O sea, pero de una manera exagerada. Creo que ni yo, que soy sedentario. Ah, esto lo voy a examinar. Creo que ni que me falta la mujer zombie, esa, la policía zombie. Pero no sé dónde estará. Voy aquí a lo que no me importa nada, porque como tengo un hacha lo puedo matar enseguida. Acá me apareció de quemar. Hola, Alianza. Ah, sí, lo que ya estabas por ahí. Mosquitos. Por ahí hay un zombie. ¿Será la policía zombie que tanto ando? Ah, no. Hace... ¿cuántos hay? Me escuché como a tres. Ah, esta es una mujer. Parece que estuviera borracha la tipa. Hola, señor. Señor, échese para allá un momento. Ah, quería era quemarlo. Bueno, creo que me detectó otro, así que lo mejor sería correr entonces. Creo que me está persiguiendo, lo tendré detrás. Pero lo voy a llevar a la casita esta que está acá donde hay trampas. Mi idea era quemarlo, o sea, quemarlo junto al otro cadáver, pero otra vez me... pero no tuve la precisión. O sea, no presioné la C en el momento que era. Una muerta. Y mosquitos. Así es. Así se hubiera visto Sheldon Butterman. Bueno, su propio zombie fue genial. Mujer zombie borracha. No era una... ah, bueno, sí. Era una mujer zombie. Es que por acá hay una policía zombie. O no sé si es que son ideas mías o qué. Ah, ya me detectó. Venga, pues. Casi me arrincón otra vez. Venga, pásele, señor. ¿Dónde se fue? ¿A dónde se metió el zombie? Ah, se había perdido. Venga, por acá, sígame. Yo lo guío. Otra vez se fue. ¿Cuándo saldrá el próximo capítulo completo? Cuando lo tenga listo. Cuando lo tenga terminado. Y este zombie, yo no sé qué le pasa. Es un poco retrasado. ¿A dónde se metió? Ahora, yo burlándome del zombie, es capaz y me aparece detrás y me da un hachazo en la cara. ¿A dónde se metió? Creo que lo llamaría Nuevos Conflictos. Yo dije que se iba a llamar... este... ah, ya lo perdí de vista. ¿Dónde se metió? Ah, caminó por allá. Mío, zombie, espere. Creo que puedo ir haciendo así. Claro, porque está en dificultad normal. No te vayas a dar la vuelta, no te vayas a dar la vuelta, no te vayas a dar la vuelta.
Yo dije que se iba a llamar reflexión. Bueno, ya listo. Me falta esa casa que está allá. Que creo que hay un par de zombies también. Pero sigo buscando la mujer zombie. La policía zombie. Sebastián, ¿puedes ponerte la...? Me está siguiendo un zombie, sí. A ver, venga, señor, necesito... Me quiere dar con la pica. Hola, Edgardo, dice, ya llegué, mis reyes, ¿cómo andan? ¿Qué se cuentan? ¿Y cómo se encuentra, Master? Todo bien, todo por acá tranquilo. Lidiando con zombies. Ya sabes, lo normal del día a día. ¿Dónde está el zombie? Ah. Venga, pues. Venga, les cuesta seguirme. ¿Qué onda, Edgardo? Ah, ¿cómo va, brother? Edgardo se tardó un poquito en llegar, ¿eh? Creo que por acá es un punto ciego para ellos o algo así. Siempre los pierdo. Me va a detectar, me va a detectar, me va a detectar y me vio. Eso, ven, sígueme. ¿Qué le cuesta? Ah, no le alcanzo a dar la trampa. A ver, ahora leo los comentarios que tengo un pequeño problema con un zombie. No le quiero disparar. A ver. Aléjate. Eso. Ahora voy por acá, tal, tal. Tengo que aplicarle la otra trampa. Pero no puedo correr porque Sebastián ya se va a cansar. Pensé que no le iba a dar, sino que al último segundo el tipo... ¡Ah, quedó vivo! ¡Wow! Está macizo. Bueno, nada, no le pude. Le metí un arpón de esos en toda la cabeza y no, no se murió. ¡Qué macizo! ¡Ay, no le dio ninguno! Y él me dio a mí. Me va a terminar matando el tipo. Bueno, ya vamos entonces a tener que pegarle un disparo. No me gusta gastar balas, pero me tocó. Sobrevivió a un arponazo en toda la cabeza. Y después le llovieron como 50 arpones y no le dio ni uno. Fatality de Nightfall, te hace. O quizás conspiraciones, algún título mejor. Para poner un título llamado conspiraciones, tiene que haber conspiraciones en el capítulo, pero como no hay conspiraciones en el capítulo, no tendría sentido. Creo que por allá había una jeringa que había dejado, así que. Y creo que ahí arriba. Ah, no, pero. Hubieron balas que me dejé por ahí, así que. Puedo después ir a buscarlas. El verdadero ultra instinto. Se movió tan rápido que no lo vimos y esquivó todos los pinchos que le cayeron del techo. Todo bien, enzorrado de 30 intentos, pero todo bien. Estaba jugando Resident Evil 5, ¿eh? Todo bien, mi rey. Aquí encerrado de haber hecho como 30 intentos de pasar el pueblo de Resident Evil 5 profesional. Pero ¿con qué arma la estás jugando? Por acá, bueno, acá hay un... Eso. A ver, ¿me das mocos? Sí, me das mocos. Por ahí hay un sujeto, si no mal recuerdo. Por acá hay otros cepos. Resumen de la situación. Bueno, estamos en la cabaña que lo había en la aldea que lo había dejado ayer. Estoy lidiando con un montón de zombies. Hay un tipo encadenado con una motosierra al lado. Hay una cadena que necesitamos romper con una motosierra para poder seguir avanzando, pero ya sabes, se la tenemos que quitar al tipo de la motosierra. Pero él no nos va a prestar la motosierra, sino más. Por acá hay cepos y por acá se supone que hay un tipo que se levanta, pero ya creo que ya se levantó y se fue. No sé si hay más enemigos. Por ahí he escuchado uno. Es que estoy practicando para cuando llegue el momento. Yo también sé que se puede. Uy, me imagino, pero ni me puede. Tengo a la Sheva y tengo la pistola de inicio full mejorada. Solo me falta una probabilidad de crítico y el sniper de cerrojo. Por acá era donde estaban los cepos. Es que no me lo termino comiendo. Aquí está.
hasta se camuflan entre el entorno. A subir esto. Necesito que me ayude Cristo, porque el bot. Pero creo que el truco es correr y quemar tiempo. Pero, o sea, no has podido pasar del capítulo 1 en profesional. Bueno, acá está. Es virote segador. Prácticamente una granada segador. Virote para la ballesta agonía que ciega al adversario con un potente destello. Puede matar a un adversario ciego desde cualquier dirección con un ataque furtivo. Entonces, ¿por cuál capítulo ya vas? Acá podemos examinar. No hay más nada por ahí. Y como ya saben que la altura es psicológica, pues nos lanzamos de aquí. Vámonos, Sebastián, lánzate, no te tengas miedo. Hola, Hugo Ramírez. Buenas tardes, ya te dejé un lindo like, mi rey, papacito. Gracias, Hugo Ramírez. Y feliz año nuevo. Por ahí hay más zombies, así que tengo que tener cuidado. Y por acá hay una estatua de esas. Si la localizo, creo que es esta. Creo que me detectaron con el disparo o algo así. Esa estatua duele un poco romperla con un disparo, porque acá se supone de que uno no tiene casi balas y esas cosas. Yo porque me la he pasado matando de diferentes maneras a los enemigos y por eso tengo varias balas. Pero normalmente acá una persona llega a entrar a tiros o lidia con las situaciones a tiros. Feliz año nuevo para ti, mi rey amor baby. Por aquí esto se activa, esta es una trampa. Y por acá hay más zombies. Pero creo que la trampa se activa es. Ahora no me acuerdo. Creo que depende del lado. ¿Cómo no, mi buen Edgardo? Con paciencia y esfuerzo se va a poder. No he podido el pueblo, está muy tryhard en ese sitio. Recuerda que yo también soy bastante manco. Entonces ya voy a comer, papá. Si no le hubieras puesto la tilde en la, hubieras dicho, ya voy a comer papas. Nos acercamos a este sujeto con cuidadito. Pensé que me había dado algo, pero no, no me dio nada. Y no me acuerdo cómo es que es esta trampa. Creo que depende del lugar. Ah, no, se activa desde las escaleras de allá. Los zombies troller. A ver si llega el zombie. Hay una mujer por ahí. Porque quiero activar la trampa. O sea, quiero que llegue la mujer zombie. Nos vemos al ratito, pues. Bueno, Garrime, disfruta y buen provecho. Ahí está. ¿Será que me da tiempo de llegar? Bueno, si no me hubiera trabado con con la mesa, si hubiera podido. Ah, no le pude hacer la cosa esta. A la. No, la palanca era. Ahí se murió la mujer zombie. Y ahora sí. Listo. Ah, nos dio una granada. Granada de mango con más de 100 años. Creo que es una granada como de especies alemanas. Se desconoce cómo esta reliquia fue a parar a manos de un particular. Este era un nazi. Creo que por acá hay otra botella. Soy fan de Resident Evil 2 clásico. A mí me gusta bastante también la saga de Resident Evil. Supongo que habrás disfrutado bastante el remake, el del 2. Por acá no sé si hay trampas. Y al final me quedé esperando a la mujer zombie policía. Más munición de escopeta que ahora no puedo llevar. Si puedo recargar nada. Bueno, me toca dejar esa munición entonces. Te dio ilusiones. Más munición de pistola, esta sí la puedo llevar porque me gasté unas cuantas balitas. Da dolor dejar esas balas por ahí tiradas. Por eso hay que ampliarle los bolsillos a este tipo.
Tengo 8900 mocos. Tengo ahí para aumentarle la capacidad de varias cosas. Tendría que ir, antes de pelear contra el tipo de la motosierra, tengo que primero ir a la cosa esta de lobotomía. ¿Cómo la ha abierto tan rápido? Si lo quieres intentar, te dejo. Venga, el tiempo apremia. Tenemos que encontrar a Leslie antes de que le pase algo. Claro, yo no importo, ¿verdad? Acá hay un botiquín. Remake. No, pues entonces eres de los juegos clásicos. No me gusta mucho el Resident Evil 2 Remake. ¿Por qué? ¿Qué tiene el remake? Yo no lo he jugado porque mi computador no lo corre. A ver, botiquín. Botiquín de primeros auxilios con una jeringuilla grande que restablece considerablemente la salud, pero tiene efectos secundarios temporales. Su cantidad es limitada, pero la salud aumenta ligeramente con cada aplicación. Estos botiquines es importante mantenerlos guardados. Y no, o sea, el botiquín solo lo puedes usar una vez, pero te llena toda la vida. Y los efectos secundarios es que Sebastián se pone como a dar vueltas y, o sea, como si estuviera todo drogado. Y la pantalla se pone como a dar vueltas y cosas así, y el personaje va caminando como si estuviera borracho. Entonces, esos botiquines es recomendable no usarlos en combate porque te está persiguiendo un zombie y tú utilizas eso y vas caminando todo ahí mareado y borracho. Te atrapa el zombie. Apuesto que solo te gustan los juegos del 0 al 3, o sea, con cámara fija. Pero, o sea, si fuera así, también entonces le gusta el remake del 1 y el 0. Y acá hay una grabación. Experimento número 4. Le voy a subir un poquito el volumen al juego. Así, experimento número 4. Sujetos del 4 al 13. Dijo 13. La actividad de las ondas cerebrales ha disminuido, se ha alcanzado la sincronización. Los sujetos deberían compartir una misma conciencia. Las pruebas anteriores mostraron un rápido deterioro de la conciencia. Sus mentes se convirtieron en una masa exquisita, una amalgama de carroña mental. Tendré que conectarme si quiero experimentar su horror antes de que desaparezca. Dios Soledad, quien dice el párrafo. Bueno, ahí escuchamos una grabación misteriosa de un tipo que estaba como que haciendo experimentos o algo así. Acá esto, no sé si ustedes son demasiado jóvenes y alguna vez vieron una máquina de coser de estas. Que yo sí vi muchas. Anteriormente, hace varios años, se usaban estas máquinas. No sé si hoy en día todavía se siguen usando, pero por ejemplo, donde mi abuela, yo la veía bastante esta máquina. Y abajo uno tenía como uno, había unas cosas como una especie de, como el freno de los autos. Entonces lo iba moviendo con la, en mi casa hay una máquina de coser. Ah, entonces, o sea, no sé si todavía existirán, o sea, si todavía seguirán usando las máquinas de coser o habrá alguna otra manera. Y acá un montón de fotografías. Vamos a usar el arma para apuntar más cerca. Me da risa el corte que tiene este niño, me parecía el cabeza de coco. Le da pedal, sí, como un pedal. Un tipo montado en una, no parece un caballo, sino como una burra, porque es muy pequeña. Un gordo. Que es una señorita. Son como unos granjeros, porque acá se ve el granjero y todo, acá con la boina y todo. No sé qué será esto acá arriba. No sé si la calidad se vea suficiente en el directo, porque, o sea, yo acá lo veo bien, pero no sé cómo será en el directo. Acá está el cuadro matrimonial. Voy a intentar subirle, no la resolución del juego, sino las cosas estas, calidad de sombras, desenfoque de movimiento, no, esto tampoco, reflejos, sí, vamos a ponerlo así. A ver si de pronto me dicen si va lagueado o algo así, o si va bien. Porque, ¿sabes? Siempre aclaro de que el juego a mí me va súper bien, pero en el directo pues ustedes no lo van a ver tan así, porque ya depende de la capacidad de internet que yo tenga, y no tengo tan buen internet como para hacer algo así.
Saludos a todos. No podría estar por aquí, pero pasen buenas. Hola a los 30 y... Qué mal que no vayas a poder estar, pero espero que te vaya súper bien lo que vayas a hacer. Qué gordo, veo que van a ser duros de pelar. Pero te pasaste, así que sea un segundo, hijo mío, y se te agradece. Exacto. Se te agradece que te pase por acá y saludes y pues... Bueno, espero que no se vea tan mal en el directo. Porque le puse un poquito de sombra y esas cosas. Porque este juego es bien importante el tema de la iluminación. Todavía me quedé esperando a la zombie policía. Así se entra a una casa, partiéndole a la ventana ahí. Bueno, yo creo que ya no quedan más zombies. Tengo una botella en la mano por si acaso. Así que si aparece algún zombie, botella en la cara y cuchillo. Botella en la cara y cuchillo en la boca. Vamos, Sebastián, recupera un poco de energía que te da la pálida. Creo que ya no hay más zombies. Porque es que ahora viene... O sea, si es así, si ya no hay más zombies, entonces para... Para buscar ya el tipo de la motosierra. A mí sí me gusta el soundtrack de ambiente de este juego. Y me quedé con la mujer policía, no la encontré entonces. ¿Qué es? A todo esto, ¿has logrado hacer el golpe con la botella? Sí, lo hice ahorita, así en pleno directo. Yo creo que ya te había llegado. No sé si de pronto no viste en el momento. Ya he matado a varios zombies con el golpe de la botella. Bueno, voy a soltar esta botella. ¿Para qué entrar por la puerta si podemos ir por la ventana? Vamos a aumentar el sprint y la reserva. El juego directamente ya me deja acá. Sabe que vengo por esto. Gato moviendo. A ver, duración del sprint. Venga para acá. Ya podemos correr 4 segundos. Reservas. Munición de escopeta. Cerillas. Y munición de pistola. Y me quedan 1100. ¿Qué puedo gastar con 1100? La ballesta no me alcanza. Mejoras de esto tampoco ya me alcanza. Escopeta. Cadencia de tiro sí me vendría bien. La cadencia de tiro de la escopeta. Y ya. 8.900 gastados así de la nada. Qué buen servicio. Sí me dieron acá. Justito. Hola, señorita. Le estaba esperando. Muchas gracias. No hay nada por acá, ningún cartel, ni esto. Creo que tengo 2 llaves. Primero voy a guardar. Voy a guardar ahí detrás de la señorita. Y voy a intentar aplicar. Bueno, acá hay unas balas, pero estas balas no las voy a agarrar. Porque mejor voy a agarrar las que están en el escenario. Para guardar estas por si acaso necesito más balas. En algún momento llego acá y las agarro. Y a ver, voy a intentar hacer el truquito. Que yo no sé si es un truco en verdad o algo así. Pero cuando yo hago cosas así... bueno, no me salió. Esto no tengo espacio. Y a ver, tal, voy haciendo así. Voy haciendo la danza de Sebastián Castellanos. Y presiono la E rápidamente. Y aquí sí, ya está, sí me salió. 5.000 moquitos. Eso no sé si serán ideas mías, si será casualidad, pero casi siempre cuando yo hago así, que me pongo a dar giros a lo tonto y de repente abro una cosa de esa, me salen los mocos. A ver en qué me lo gasto. Me gustaría la duración del sprint, pero no puedo. Recuperados casi. El impacto crítico todavía no. Creo que me tengo que centrar más en la reserva.
La jeringuilla no, porque todavía por lo menos no. La munición de escopeta serían, ¿cuántas balas? Creo que son... Aquí ya todo está bien caro, ya... Ya está, ya la inflación está haciendo peso. Mejor me voy a centrar en la... Voy a meter cadencia a la escopeta. Y el impacto crítico, no sé si me ayudará el impacto crítico por el momento. Creo que voy a aumentarle la precisión y la velocidad de recarga no, porque me parece que el personaje recarga va súper rápido. Pero entonces, tal, tiempo de recarga, este impacto crítico me vendría un poquito bien. Este, bla bla, agonía. Esto lo de la agonía sí necesito en el bigote de arpón. No, todavía. Que no sé, ahora son tantas cosas. La capacidad del cargador me duele un poco porque nada más una mísera bala que uno va a poder aumentar. Esto del tiempo de recarga, no. Hay que analizar todo bien. Sí, es que después si me lo gasto. El tiempo de recarga, no. Porque me parece innecesario. Porque el personaje me parece que recarga ya súper rápido. Cadencia de tiro, yo no suelo disparar súper rápido, así que... No la necesito. Y la cadencia no la puedo aumentar. El tiempo de la recarga de la escopeta creo que me va a ir bien. Son paso de 3 segundos a 2 y medio. Así que creo que viene bien. Y bueno, entonces así será. El tiempo dirá si me he malgastado los mocos o qué. Voy a prepararme porque ahora se viene un combate duro. ¿Dónde era que se hacía lo de la ballesta? Ahora no me acuerdo. Lo de fabricar con control. Ah, creé un coso que no era. Ah, no, sí, creé el que era. ¿Con qué cambio? ¿Con qué cambio el virote? No, esto no. No, no iba a equipar esto. ¿Cómo es que cambio lo de los virotes? Acá no aparece algún botón, no lo veo. Voy a crear virote, ¿con qué es que se hace? ¿Será que? Es que pienso que es una B, pero no sé si es una B o una C. No, con... no sé cuál será ese botón. ¿Será la Q? No, tampoco es la Q. Nada, voy a tener que aumentar un momento esto porque no veo. Ah, esto no. En 1024. Supongo que ahora se verá la guiado. Ah, era la R. Sería la guiado el juego. Dejándolo ahí en... Pero ahora mismo esos comentarios no los puedo... ¿Será que se ve la guiado? Porque ahora mismo así puedo veo súper bien. No tengo la pantallita. Pero no sé si se verá súper lagueado. No, mejor lo voy a seguir dejando en... Para no esforzar tanto tampoco el PC para que no me explote. Así vamos a poner esto. Vamos a aumentar el chat. Que lo suelo poner pequeñito. Bueno, entonces es con la R. Y a ver acá. Virote. Cambiar el virote segador, no lo voy a hacer. Ah, sí, sí. Me viene bien el virote segador. El de arpón no. Y mi gato está es buscando gata. Está desesperado. A ver, y creo una acá y listo. Y el de arpón, creo que ya. Los segadores son bastante importantes porque con eso puedes hacer ataques furtivos. O sea, si llegas a alguien y le entierras el cuchillo en la cabeza y listo. Y ya, bueno, ahora se viene el momento tan complicado de esta parte. Ah,
La ballesta es la mejor arma del juego. O sea, bueno, es bastante versátil. Que para mí, una de las mejores de la pistola. Porque te dan bastante munición y cuando tienes el impacto crítico al 50% de un disparo en la cabeza, pues los matas. A ver, y al pum. Vamos a hacerle una trampa aquí. Ponemos una acá. Otra acá. Otra acá. Creamos. Ponemos otra acá. Otra acá. Cambiamos otra vez. Cegador. Cambiamos dos. Cambiamos. ¿Con qué es que se lanza? Ahí, listo. Cambiamos, tenemos. Y ahora el momento cuando salga, vamos a ver si me sale bien esto. Venga pues. Ah, no duró. Lo hubiera dejado que me persiguiera un rato para que lo vieran. Motosierra. En los dientes de esta antigua motosierra hay toda clase de cosas. Más vale que aguante. El sujeto no aguantó, fue nada. Creo que hasta me pasé de explosivos. Pero bueno, vamos a poner la escopeta en la espalda, que me gusta mantener la espalda. Se ve genial que Sebastián con la escopeta en la espalda. Siento que el directo, este HD le da... Este en HD le da el toque al juego. Lástima que no lo puedo transmitir en HD. Bueno, acá tenemos un rico cofre que no tiene nada. O sea, no tiene bomba ni nada. Munición de escopeta, munición de pistola. Menos mal que ampliamos los bolsillos y ya. ¿Y cuánto de jeringuilla? Creo que dejé una jeringuilla por ahí. Así que me inyecto esta y voy a buscar la que está por ahí. Así ya tiene la escopeta, no me digo. Sí, ya tengo la escopeta y la ballesta. Y ahora no me acuerdo dónde fue que dejé el... ¿cómo es que se llama esto? La jeringuilla que andaba por ahí. Porque a este Sebastián no le importa inyectarse las jeringas que se va encontrando por ahí. Él no le tiene miedo al SIDA. Que había por acá una botella. Ya yo puedo caminar acá con tranquilidad y mi gato molestando. Voy a echar agua. Una jeringuilla de esas de insulina con algo que no es insulina. Yo le hice bienvenido directo. Te perdiste la batalla más épica de todas contra el tipo de la motosierra. ¿Dónde es que dejé la jeringuilla? Que es? Ah, creo que estaba acá. Ah, no, ya la cogí. Y la munición de escopetas, de pistola y bla bla. Bueno, no hay jeringuilla por ahí, no importa. Sebastián, ya te estás cansando. Bueno, listo, ya tengo ya toda la zona peinada. ¿Cuánto me dio el tipo de la motosierra? Ah, 5000 me dio. 50k de explosión. ¿Y dónde está ahora el... ¿Dónde es que tengo que ir? A ver, creo que era por acá. Ay, ahora que me acordé. Ahora se me iluminó el cerebro. Acá había una estatua de estas. Ahora fue que se me iluminó. Y creo que por acá también hay otra. Pero no me acuerdo exactamente. Ah, ya la vi. Ahora fue que me vine a acordar. Casi me voy del escenario y si no hubiera perdido eso. Ah, aquí no salta estas ventanas. El tipo de la motosierra también uno puede ahorrarse todo lo que me gasté yo ahí en virotes explosivos. Pero es complicado porque una vez que te empieza a perseguir el tipo, te aparecen varios enemigos. Entonces, pero uno puede tenderle emboscadas con las diferentes trampas que hay en el escenario. Por ejemplo, esto, uno sale corriendo, entra por acá, lo espera acá, el tipo de la motosierra va por ahí. Y uno activa esto y salen unos pinchos.
Luego, una espera mientras el tipo se va recuperando y otra vez activa los pinchos y bla bla. O si entonces el tipo se escapó, le da una vuelta acá en esta mesa y así lo va vacilando un rato y después va y le activa la trampa y bla bla. La verdad no noto la mejora de sprint, es que es un segundo nada más. Y a donde quiera, creo que era por acá. Fue un segundo nada más. Creo que se empieza a notar ya los 6 segundos. Bueno, vamos a usar la motosierra. Ah, cierto que Isaac era el tipo de la motosierra. El pobre Isaac ya lo llenamos de bombas. Y bueno, vamos a usar la motosierra que nos dio Isaac. No sé de motosierras, pero no creo que una motosierra vaya a cortar una cadena así. Hola a todos, ¿cómo están, chicos? Todo bien, todo tranquilo. Ya pasamos esta zona. Ya podemos irnos tranquilamente. ¡Espere! ¡Aquí! ¡Espere! Agente, déjeme ir con usted. Detective Castellanos. Leslie debe de estar cerca. Es imprescindible que lo encontremos. ¿Y por qué se cerró la puerta si se supone que habíamos cortado la cadena? Ni idea. Bueno, capítulo 3 completado. Depende del poder del guión si la motosierra corta eso o no. Tiene sentido. Era una motosierra legendaria que portaba filo... ¿Cómo se diría? Filo milenario. ¿Ha salido Yuli? No, no ha salido Yuli. Los enemigos no te podrán ver si te acercas por detrás. Demoró mucho esta pantalla de carga. Ah, el hospicio. Sí. Aquí trataron a Leslie hace años. Lo conoce y habrá pensado que aquí estaría a salvo. ¿Sabe dónde estamos? Justo ahí está el hospicio que dirige mi hermano. Nos dejará entrar. No ha respondido a mi pregunta. La verdad, no lo sé. Creo que estoy perdiendo la cabeza. Y usted es una alucinación. Pero quiero pensar que aún conservo algo de dignidad y debo proteger a mi paciente. Y como policía, usted también. Ojalá su hermano no sea tan idiota. Bueno, estamos en este lugar que da a mí que el hospicio. Lugar horrible. Por favor, espere. ¿Qué pasó? Yeah, pero pensando cómo superar al pueblo todavía. Ay, entonces, ¿para qué te vas, Marcelo Jiménez? Aquí los nombres son muy... muy españoles. Sebastián Castellanos, Marcelo Jiménez. Ahora el hermano de él, no me acuerdo cómo es que se llama. Bueno, confirmado, todos tienen dignidad, menos la de... Ah, cierto que el dios que todavía tiene dignidad. Rico, rico. La cabra sacrificada acá. Y acá esta... Algo se movía. Sí, algo se mueve. Acá este es un super truco. Aparece acá un zombie gordo. Y nos quedamos aquí. Y él por algún motivo no nos detecta. Entonces él se va. Nosotros llegamos y le damos por la espalda, si es que me da tiempo de llegar. Y matamos al gordito. Venancio Rubalcaba. Alguien dijo gordo. Bueno, aquí tenemos un gordo. Creo que este era el tipo que estaba en el cuadro, ¿no? O sea, matamos al propietario de la casa esa que estaba allá atrás. Fragmento del mapa 5. No tenemos espacio para llevar eso y pensé que tú eras un zombie. Ya te iba a meter un botellazo. A ver, con esto con cuidadito. Ah, lo abrí. ¿Y a usted por qué no le pasó nada? Déjame quitar el sonido. No lo abrí con el suficiente cuidado. Ay, no puedo. Ah, sí, creo que sí puedo, pero tengo que equiparme la cosa esta.
Ah, no puedo. Ay, no. Nos ponemos la escopeta. Debemos encontrar a mi paciente Leslie. Lástima que no me pude llevar esas piezas de escopeta porque me explotó una bomba en la cara. Y ese sonido, ah, yo lo puse para cuando... Como este juego es super troll, entonces para poner ese sonidito para cuando me pasen troleadas. Es que cuando se puso pesado y le diste ban, por eso es importante estar a dieta y este canal, ya que si está pesado es igual a ban. Por aquí recuerdo que hay un espantapájaros. Que una vez me tomé una foto con el espantapájaros y lo puse de fondo de pantalla. No encuentro fallas en tu lógica. Perfecto. Por eso hacer ejercicio, hijos míos. Por ahí suena al cuarto de guardado. Por aquí. Ah, se me olvidó que estaba esta tipa ahí. ¿Dónde están mis mocos? Venga. Creo que cuando uno llega va corriendo acá y de repente sale la tipa y uno se tiene que asustar. Yo no me acordaba de la tipa, pero... Estaba yo más, estoy pendiente de buscar el espantapájaro que está acá derecho. Brother, debo irme como siempre, te deseo lo mejor y me encanta tu directo. Muchas gracias, dejen su like. Muchas gracias, Tangi, que te va súper bien. Gracias por haber estado en el directo. Bueno, aquí está el espantapájaro, que no sé por qué me hace recordar un poco la cara de Spider-Man. Ah, Marcelo, me estás dañando el momento. Estaría bueno dejarlo en miniatura, pero no sé cuál será. No se acordaba de la tipa, pero no le diste importancia. Era un fantasma y que... Supongo que habrá muerto incendiada la tipa y este es una especie de recuerdo. Por aquí creo que hay una jeringuilla. Ah, estas texturas demoraron en cargar. No hay tiempo que perder. Pues sí, pero necesito explorar. Marcelo, agáchate. Marcelo, agáchate con nosotros. Sí se parece a Spider-Man. Bueno, acá más munición que no puedo llevar. Mocos. Tomate, cebolla, aguacate también. Papas. Rompemos todo. ¿Y dónde era que estaba la jeringuilla? Creo que era detrás de un cuadro. Sí, era detrás del cuadro. Ahí está la jeringuilla. Bien, fósforo para quemar sus mentiras. Los cuerpos que sudan aceite de cocina. Los cuerpos que se queman enseguida porque en vida fueron bastante horny y por eso se prenden enseguida. Nota de un lugareño. Se han llevado a Norman. De repente dejó de gritar. Todas las noches escucho gritos. Sé que si no sigo escondido, seré el siguiente. Supongo que fue el siguiente. Y era y quien escribió eso fue el fantasma que habíamos incendiado. Y la economía no para. El mundo está en un apocalipsis zombies. Y el don del tomate, cebolla, aguacate sigue buscando el pan de cada día. Todo un héroe. Tiene que buscársela de todas maneras, aunque el mundo esté en caída. Por ahí escucho el tema del guardado este. No corra. O sea, no corra tanto. Calla, calla, tranquilo, dieron por ahí. Ahí hay un hacha, unas botellas. Acá supongo que será como para un domingo en familia, ahí sentaditos, comiendo. Que no sé qué será esto. No, ni idea, pero no se ve nada apetecible. Voy a llegar primero al cuarto de guardado. Diario Sebastián Castellano, febrero del 2005. Casi matan a Mira esta tarde. Le disparó un sospechoso al que andábamos persiguiendo. Tuvo suerte de que yo estuviera allí. Se pondrá bien. Pero verla sangrar de esa forma... ¿Cómo es que se baja esto? Acá. Pero verla sangrar de esa forma... Pensar que iba a perderla sin haber dicho lo que siento por ella... Ha sido insoportable. Creo que ella siente lo mismo. No se puede negar que entre nosotros hay algo. Sé que va en contra del código de conducta, pero necesito hablarle de mis sentimientos. Espero no meter la pata. Le voy a declarar su amor a la compañera.
como una fiesta de cumpleaños, pero con comida flexible. No sé si vieron a la enfermera que estaba detrás de nosotros hace un instante. Y el soundtrack que está sonando ahora mismo lo usé en Terror en Weston. Y se teletransportó. ¿Y a dónde se fue la enfermera? Ah, creo que está al fondo la enfermera. Se teletransportó y vino por acá. No, por ahí no. Bueno, por ahí no, entonces. No. Así por allí. No, por ahí no. Yo voy por acá porque rompo el sistema. Muchos pacientes nuevos y ni una sola alta. Y la enfermera, mírenle el trasero que tiene unas manchas de sangre. No sé si se alcanza a apreciar. Ahí tiene como cuando, no sé qué habrá. Tiene buen aspecto. Cuídese mucho, ¿vale? Estaba viendo la falda. Ya saben que Sebastián está loco. El apocalipsis mental. Paciente encontrado. Encontrado uno de los pacientes desaparecidos. Su cuidador estaba muy preocupado. Ya se le ha dado con el paradero del paciente desaparecido el martes pasado. Hoy estamos aquí a jueves o algo así. Así que ya lo encontró. Estaba escondido en un estudio de fotografía. El doctor Valerio Jiménez considera que ha sido gracias a la voluntad de Dios. Esa enfermera era traviesa. Lo que hace el Tusi. Valerio, desaparecido el señor el doctor Valerio Jiménez, propietario del hospicio de El River, fue visto por última vez cuando conducía hacia la ciudad. Acá todo el mundo se está desapareciendo. Creo que... ¡Ay! Tengo dos llaves. ¿En qué momento agarré dos llaves? Pero bueno, volvimos a la morgue. Creo que esta cosa se movió un momento. Y me di cuenta. Aprendió técnicas del mamita en la enfermera. No, es que ella trabaja en el mamitas de enfermera. A ver, tal. Voy a hacer el giro este. El doctor Valerio se perdió buscando al paciente perdido. No, pero esa... Y pensar que esas cosas pasan. Ah, no me salió el truquito. Pero me dieron virote inmovilizador. Virote para la ballesta agonía que inmoviliza temporalmente a los enemigos. Salvo algunos de ellos, los enemigos se destruirán tras quedar inmovilizados. Muy OP esta arma. Este virote. Vamos a agarrar un poco más. Es muy sucia y limpia a la vez. Y a ver si me sale el truquito. Ah, no me salió. O sea, que entonces son ideas mías. Un montón de munición que hay acá, allá, y hay munición por todos lados que estoy dejando. Creo que tengo 6400. Creo que me alcanza para la próxima mejora. Ah, no me dejan salir por acá. Salud. A ver si me alcanza para el sprint. Si me alcanza. Ahora podemos correr 6 segundos. Saludos. Saludos, Ricardo. Saludos desde Barranquilla, Colombia. Bueno, listo. Creo que ahora sí se nota un poquito más el... Debemos encontrar al paciente Leslie. Sí, tenemos que encontrar a Leslie. La primera vez pensé que Leslie era una mujer y resulta que es un hombre. El doctor está contigo, eso suena raro.
Por acá, recuerdo que aparece un tipo que va a quemar a alguien ahí en ese montón de cuerpos quemados. Y nosotros podemos salvar a la persona. Sí, ahí va. Por favor, respire. Son ellos. Corre, corre. Ya te salvé. Necesito la botella. Pásame la botella. Jiménez, atácalo. Así. La clave es agacharse y pegarla con la botella desde agachado. Y ahí está el truquito de la botella. Aquí quemaron un montón de gente. Así se dispara. No acabo de disparar, acabo de meter un cuchillazo. Está partolo. Bueno, salvamos a la señora, a la señorita. Creo que la señorita sí está acá. Ahí está. Ah, era una señora. Y era producto de nuestra imaginación. Pero nos da 1000 moquitos. A más arpones. Así. Importante, cuando encontremos cosas para la ballesta, hay que equiparse el virote correspondiente, y así podemos agarrarlo, porque él luego lo equipa un momento y así lo puede agarrar, pero ya no tengo más espacio. Viste, ya anda troleando el juego. Creo que esa anciana, esa señora ya había muerto, pero esto es como una especie de recuerdo o algo así, entonces por eso, o sea, no es como que, como que es algo que ya pasó, pero que no se puede cambiar. Entonces, pero nosotros como que la salvamos en un universo alternativo. Damisela, es damisela, aunque sea de mentira, pero mientras fue real estaba bien. Creo que acá hay un truco de... Pero no sé si es en la primera, si es en la segunda partida. Que uno puede quemar todos estos cerdos o algo, no me acuerdo muy bien. Creo que hay que quemar todos los unos cadáveres y aparece un cerdo gigante. Pero no me acuerdo cómo es que es el truco. Porque creo que por acá hay unos cadáveres. O sea, estos cadáveres, uno los va quemando y después aparece un cerdo gigante, pero no sé si es en la primera o la segunda partida. Ah, oh, señorita, señora, se cayó. El doctor Jiménez. No hay tiempo que perder. El doctor Jiménez entró y me vio pegándole a la señora. Suena a nuestras historias, te imaginas. Pero no, me da como cosa gastarme todas las cerillas y eso ahora. Ah, ¿por qué está chillando el cerdo? ¿Qué le dicen? Es que no me acuerdo bien el truco, pero hay que quemar varios cadáveres que hay por ahí y aparece un cerdo gigante. Pero bueno, ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué coño le pasa a este crío? Es un pendejo. Bueno, ya vamos a buscar al tipo este. Agarramos la botella, ya sabes, siempre hay que andar con una botella en la mano. Creo que tendremos que entrar por ahí, creo que es. Pero ¿para qué entrar por la puerta? Si podemos romper la ventana con una botella y podemos entrar. Y otra botella. Pero ¿y si usan la paja? No, pero es que hay que quemar los... ¿Qué habrá pasado aquí? Los cuerpos, los cadáveres que estaban colgando por allá. Hay diferentes cadáveres. Ahora sí se nota el sprint. Sí, ahora se nota un poquito más. Ya Sebastián ya no le da la pálida cuando hace un pique de un metro. Acá nos salimos. Creo que el tipo está allá atrás. Por acá está todo esto como medio lagueado. Creo que por aquí hay un enemigo, pero no me acuerdo bien. Está contigo. Suena un poco raro todo eso. Tengo que aumentarle la reserva. Bueno, ya como le aumenté bastante el sprint, ya ahora me voy a dedicar a aumentarle la reserva. Porque si sí me está dando cosa dejar ese montón de munición. Sebastián ya es fitness y yo soy fatness. Debemos encontrar a mi paciente Leslie. Me darán ban por eso. El juego se me lagueó un poquito cuando tengo la linterna encendida. Por acá hay un zombie.
No sé si me lo voy a encontrar de frente. Me da una rabia cuando uno abre las puertas con cuidado. No, uno no se puede mover ni nada hasta que termina la animación. ¿Dónde estará el tipo? Ahora no sé si está de frente, si está de espalda. Ah, creo que está de espalda. A ver, con cuidado. Y a dormir. Listo. Nos llevamos su hacha. Y creo que ya no tenemos que tener miedo de nada. Aquí esto va como lagueado. O sea, el mismo juego hasta me va lagueado. Esto que es cartuchos de escopeta, pero no puedo llevar porque no tengo espacio. ¿Esto qué es? Pensé que podía apatear al atravesé al tipo, al Marcelo Jiménez. Más munición de escopeta, que no tengo espacio. Pero creo que ya. Solo miedo al coco y al chupacabras. Aquí ya me di toda la vuelta. Bueno, permiso, Marcelo Jiménez, permiso. Hay que tirar, dice. Hay que arrancar. ¿Cómo así que lo atravesaste? Le metí una patada en el trasero, ¿verdad? A través, o sea, golpeé la puerta a través de él. Y creo que me siento más seguro con una botella en la mano. Así olvido las penas y todo, toda la realidad. Pero ¿dónde hay una botella? Aquí está. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos, sí, ya voy, espérate. Me estoy comiendo todas las paredes. O sea, hay que tirar. Arrancar. Destaparlo todo. Destaparlo todo. Doctor, no, no. Valerio, soy yo. Este es mi hermano Valerio, el primer médico del ESO. Hay que tirar. Destaparlo todo. ¿Qué está haciendo? Es un zombie. Quítate, Marcelo Jiménez. Ah, no me salió la botella. Zombie rellenito. Bueno, voy a usar la escopeta ya que hay varios cartuchos por ahí. Y se quemó. ¿Cómo puede haberle hecho eso a Valerio? Él me atacó, yo lo ataqué y lo quemé. Imposible. ¿Cómo que imposible? No lo acabo de ver. Bueno, por eso el tipo imposible tenía... Imposible que Robin. Por eso tenía el tipo media cabeza como arrancada, porque le picaba. La caspa lo estaba matando. Ya sabes, Edgardo, cuidado con lo de la caspa. Después te vas a salir tú ahí, pica, me pica, y vas a arrancarte la cabeza. Bueno, por ahí me gasté un cartucho de escopeta porque a ver. Leslie. Viene bueno. De fuera. Sí. Sí. La casa es peligrosa, entonces bastante peligrosa. Vean cómo el tipo de se volvió loco. ¿Y dónde estaban los cartuchos de escopeta? Por eso me gasté una bala de escopeta, porque como he dejado varias por ahí. Hay que romperlo todo. Por
No hay nada, solo moscas. Bueno, según el diagnóstico, el paciente se tragó una llave. Así que bueno, vamos a terminar el trabajo del doctor. A ver, tenemos que insertarle el cuchillo, pero no sé exactamente dónde es que es. Ah, era por acá. Y listo, tenemos la llave. Era una buena oportunidad para poner el andate. Pero me quedé tan callado porque quería dejar que la cinemática fluyera. Ni modo. A salir ya de aquí. Y la munición al final. Viste, por eso tengo shampoo. Era un momento oportuno para usar el andate. Ah, el doctor sí sale por la puerta. No hay tiempo que perder. Yo no soy tan civilizado. Si me salto las paredes, me parto las ventanas. Aquí esta es una jeringuilla, bueno, vamos a usar una entonces. Así nos llenamos un poquito la vida y nos llevamos esta que está aquí. Y así no desperdiciamos. ¿Y dónde era que estaba la munición? Acá hay virotes explosivos, creo que es. Así que vamos a ponerlos. Ah, pero ya no tengo espacio. ¿Cómo estamos? A lo mejor hubieras colocado el Sinawin acá, pa. Aunque acá, como este juego es de terror, de miedo y todo eso, ¿cómo que no tengo espacio para la escopeta? Ah, no, este no es de escopeta, este es de pistola. Las balas rojas son de pistola. Entonces, ¿dónde están las de escopeta que yo había dejado por ahí? Sé que había ponido por ahí unas balas de escopeta. Aquí están. Era una simple bala, pero es que una simple bala puede ser la... ¿Cómo se diría? La decisión entre la vida y la muerte. Puede ser el... Ah, ya se cansó esto, el tipo. Puede terminar la vida o la muerte. Bueno, así nos vamos. ¿Dónde está Leslie? Que el doctor quiere a Leslie. Nos han robado a aumentar la reserva de escopeta. Tengo suficientes mocos. Tengo 2600, pero no sé cuánto valdrá la reserva. Creo que valía que como 3000. Muchos, señoritas, muchos. Pero tengo una llave. Ojalá que me saliera la técnica milenaria esa de coger mocos. Ah, me salió. Agárralo, Sebastián. Me detecta. Bueno, 5000 para la saca. Acá todas las puertas suenan, tienen que echarle aquí, le tienen que echar bananos. Bueno, reserva. Y está bien caro todo. Pensé que me iba a dar para dos, pero nada. Bueno, munición de pistola. ¿La de pistola será? ¡Ah, me salí! No, le voy a mejorar. Depende, bueno, también la cantidad de balas que me vaya a dar la mejora. Que ahí no hay aceite 3 en 1. Que es muy difícil conseguir aceite 3 en 1 para las puertas en un apocalipsis zombie. Este me da 2 balas. Y este me da 5. Bueno, pero así nos quedan 3600. Para llevar más cerillas, que es muy importante. Y el impacto crítico no he podido seguir subiéndolo. La potencia, esto es importante, lo de la potencia de la escopeta.
El virote segador también es muy importante. Ya. Otra vez me quedé. Da la casualidad que siempre me quedo con 100. Ya parece costumbre de que siempre. Siempre todo lo que me gasto siempre termina en 100. No sería capaz. Ruby no sería capaz. ¿Quién es Ruby? Bueno, ahora sí, ¿dónde fue que yo dejé mis balas de escopeta? No se olvide, Ruby. ¿Quién eres tú? No sé si por acá hay más. Le cerré la puerta en la cara al doctor. Al doctor Marcelo, a agacharlo y conocerlo. Ah, Sebastián, ya te. ¿Te cansaste aún así? Sé que me he demorado demasiado en esta parte, pero es que en este juego hay que tomárselo todo con calma. Para uno no después no sufrir más adelante. Sobre todo porque ahora viene una parte complicada, bastante complicada la verdad. Por eso me estoy preparando. ¿Dónde era que yo había dejado las balas de escopeta? Creo que era por acá. Bueno, acá unos fósforos y aumenté la capacidad. Parto esa ventana ya porque sí, porque puedo. No, esto también que muestre todo el juego, eso me agrada. Aunque también se puede hacer un poco pesado el hecho de que me he demorado acá en esta zona. Bueno, me llevo esta bala. Y yo creo que ya puedo dejar la zona. Estaría bueno que hubiera un hueso de regreso para uno poder regresar a la última hoguera. Y creo que me conviene. No. Ah, me cerró la puerta en la cara. En un instante. Sí, ya la. Creo que esa fue la única que dejé ver. Creo que fue la única. Ah, no recuerdo si donde maté al gordito. ¿Qué son? No recuerdo. Ay, ¿por qué dejé vivas estas cajas? No hay tiempo que perder. ¿Qué? No me acuerdo si donde maté al gordito dejé munición. Parece mentira que se aumentó, ¿cierto? Es que. Creo que todavía le faltaría. O sea, creo que le. Pienso hacerle otra mejora. Ah, no, mejor no, todavía no. Mejor me voy a aguantar aquí. A munición de pistola. Virotes que no puedo llevar. Nada. Una lástima. No fuimos ahora sí ya. Vamos a ese lugar allá. No corra tanto. Imagínate, y el que se cansa tan rápido, este de Sebastián. Por acá no hay nada, por allá tampoco. Bueno, vámonos, vamos. Nada de nada. ¿Por qué está prendida la chimenea? Aquí se supone que entonces hubo alguien. Munición de pistola que no puedo llevar más. Tampoco puedo recargar. Quedó, está dejando toda esa munición de pistola. Fósforo, que acaba de aumentar la capacidad, menos mal. Ha bajado por ahí. Sí, ha bajado por aquí. No veo nada, tengo que andar con la linterna. Bueno, por acá. Si uno se dejó la escopeta en el capítulo anterior. El juego te deja este maletín acá para que agarres la escopeta por si acaso te la llegaste. O sea, para que no te pierdas la oportunidad de que no, que te olvidaste la escopeta por algún motivo y entonces ya es como que para que no te la pierdas en todo el juego. Entonces acá te ponen otro maletín para que la puedas agarrar. Increíble. Esto no puede ser. Es que hay una simple bala de escopeta. Y entonces como ya yo agarré la escopeta, me dan una bala de escopeta. Acá arpones. Creo que ya tengo suficientes. Ahora tengo que buscar la reserva. Tengo que dedicarme mucho a la reserva. Bueno, un cuarto de revelación, creo que se llama así.
Esto ya no lo usan hoy en día, no sé si, los que están en el chat serán lo suficientemente viejos como para saber de estos, de estas habitaciones. Que anteriormente las cámaras traían era un rollo. Tomaban la foto y después llegaban y se tenían que meter en en una habitación así completamente roja. Y aquí es donde revelaban las fotos. Creo que la metían en agua o algo así, no me acuerdo bien. Pero antes las fotos no eran instantáneas. Necesitaban un cuarto así de revelación. Y un montón de fotos. Este tipo se parece a mí. Me tocó mandar a revelar carretes de fotos. Bueno, como este Isaac también es bastante bien. Ya tanto rojo en la habitación ya me está molestando la vista. Pero creo que este tipo soy yo. O sea, está vestido como yo, o será McCartney. Y por acá, no sé qué será esto. Esta foto de un tipo sonriendo y todo raro da risa. Ah, mira este, sí. Acá claramente se ve que soy yo. Alguien me ha estado fotografiando. Ya ven. Ahí estoy yo. Ah, o sea que son diferentes fotos de Sebastián. Acá se ve también. Se pareció más a Lucas. Tenemos que irnos. Ah, oye, viéndolo bien, Lucas tiene un traje parecido, ¿no? Así, tal cual. Wow. Ahora es que me vengo a dar cuenta. Sebastián tiene... Sí, Lucas está vestido como Sebastián. Interesante eso. Buena observación ahí. Uy, descubriste mi cuarto de fotos de patas. ¡Socorro! ¡Leslie! ¡Socorro! Gracias a Dios. El doctor Jiménez está aquí. ¡Cálmate! Espere, doctor. Creo que viene alguien. Oh, pero sorpresa, no hay nada, no se ve nada. Y es porque hay un enemigo invisible. Muy importante los virotes selladores para estos tipos, que son enemigos invisibles. Porque para... ¿Ya está? ¿Todavía está ahí? No, ya se murió, ya está muerto, ya ha fallecido. Ya no respira. Esos enemigos son bastante complicados, estos invisibles. Uno para... O sea, si no te sabes la del virote segador... ¿Lo ha matado? Creo que sí está muerto. Creo. No sé, usted dígame, le acabo de atravesar. Creo que está muerto, mire. Para uno guiarse de estos ¿Todavía tipos... ¿Todavía está ahí? Bueno, voy a avanzar un poco porque este tipo no me deja hablar. Este sitio es una ratonera. ¿Queda algún lugar seguro? No lo veo muy probable. No puedo seguir. No puedo. Tenemos que irnos por aquí. A Sebastián se le salió el Kratos ahí, no el gruñendo. No puedo. Hola, Matías Mayer. ¿Has jugado este juego o es primera? Ya lo he jugado. Lo he jugado ya muchas veces que prácticamente estoy haciendo como una especie de guía. O sea, obviamente no me lo sé todo y no me lo pasaron todas las dificultades, pero sí me lo he jugado ya varias veces. Ya estaba explicando el tema de los enemigos invisibles. De que si no tienes un virote segador, o no te sabes el tema del virote segador, para uno guiarse hay que prestarle atención al suelo, al líquido. O sea, uno puede ver las pisadas por medio del agua. Aunque aquí no hay líquido ni esas cosas, así que es bien complicado. Ya no están las escaleras. Debemos estar todos perdiendo la cabeza. 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 Oh, Dios. No. Rubik. Eres tú. ¿Y tú quién coño eres? ¡No! ¡No le sigas! No le sigas, es un violador. Bueno, me dijo que no lo siga, así que no lo voy a seguir. Y por acá no había... Ah, esto es donde arpone. Bueno, no tengo espacio para nada. ¿Y esos sonidos?
No, Leslie, no lo hagas. Leslie, ¿qué le estás haciendo al doctor Marcelo? Lo está agachando y lo está conociendo. No, es que mira, que parecen como... Y los sonidos que está haciendo este Ruby. El cubo de colores quemados. No, ¿qué haces, Leslie? Por eso es que Marcelo lo quería tanto. ¿Pero qué? ¿Doctor? Y ¿Leslie? Desaparecieron. Todo es parte... Coño. Parte de mi imaginación. No, Marcelo, ¿dónde estás, Leslie? Es que le aplicó la de Marcelo le aplicó la de Marcelo a Leslie. Vamos a la puerta. Ah, me están troleando. Ah. Le cayó un charco de una ola gigante de sangre y solamente se le mancharon las manitos. ¿Qué está pasando aquí? Estamos alucinando. Esta parte recuerdo muy bien que es complicadísima. Me acuerdo que en modo difícil me mataron un montón de veces aquí. Uy, Sebastián está en sus 10. Pues Sebastián no, pero otra persona sí. Qué rica sangre, ¿eh? Bueno, este es la palanca del inodoro. Acá la bajamos y bajamos el inodoro. Ah, por ahí hay una bomba. El sonidito. Se escucha un montón de moscas. Bueno, por ahí no puedo agarrar. Por acá hay un montón de trampas. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Me bugué. Por acá hay un montón de trampas. Aparte de las bombas esas que hay por ahí. Voy a intentar desactivar. No sé si ya empiezan el margen de error muy pequeño. Si ya están bastante pequeños. Casi la fallo. Y ahora sí se complica el tema de desactivar las bombas. Porque son bien pequeñas las... El margen de error. Álzate la palanca y se me vino el sonido de la excusada de Resident Evil 5. Curiosamente a mí también. Creo que me salté la trampa ahora mismo, el hilo. Ah, no, creo que era mi esto. Mocos. Tiene una pinta de que van a venir hordas de zombies. Acá esto es una trampa para que caigan pinchos, creo que del suelo. Por acá hay un cable. Sí, aquí está el cable, pero la trampa está del otro lado. Pero este otro charco acá. Bueno, acá se suponía que esto tenía sangre, pero como yo bajé la palanca del inodoro. Bueno, virote eléctrico. Virote para esta agonía que emite una descarga eléctrica sobre el adversario. Puede colocarse en el suelo, las paredes y los propios enemigos. Muy útiles estas también. Escasean bastante, eso sí. Acá está todo muy tranquilo, todo demasiado tranquilo. Ah, siempre presiona la F cuando es la E. Este tanque, vamos a ver si puedo patearlo bien. Porque a veces se buguea. Bueno, ahí quedó. A ver si puedo desactivar esta trampa. Que ahora sí ya las trampas se pusieron complicadas. Menos mal. Hay un truco para desactivar esas trampas, que es uno presiona la B, que ahora mismo todo se pone en cámara lenta. El juego se pone... O sea, no se pausa el juego cuando uno entra al menú, sino que se pone en cámara lenta. Entonces hay un truco de que uno... No sé cómo es que se hará,
de que uno, o sea, uno presiona a la vez, se pone todo en cámara lenta durante la bomba y uno la desactiva así fácilmente, pero no me sé ese truco como es que es exactamente. Se ve que es un virote útil. Sí, es que los deja inmóvil, los electrocuta un rato. Entonces yo ya regreso. Vaya duro, venga, wow. ¿Dónde? No me quiero acercar a la puerta porque creo que empiezan ya. Empieza la muerte y la destrucción. Y no sé dónde es que están las otras trampas. Ah, me tiré, yo no quería tirarme. Creo que por acá hay un cable de trampas. O tal vez no. Ah, mira, ahí está. Pero ¿dónde es que está el mecanismo? Ah, creo que es aquí. Importante desactivar todo esto. A ver, piezas para la ballesta. Y no quiero acercarme a la puerta. Bah, pensé que ya... Hasta me asustó. Pensé que ya me iban a salir los enemigos. Quiero dejar todo... Todo el lugar preparado. Para no tener problemas. Y ¿dónde? Por acá hay una palanca que va lanzando cadáveres. Y creo que al tercer cadáver me dan una estatua. Pero ahora no me acuerdo. Ahora no sé dónde estará la. ¿Dónde estará la palanca? Por acá no sé si será esta que está. Porque esa es una trampa. Pero ahora no sé dónde está. ¿Y qué es? ¿Qué hay acá arriba, verdad? No recuerdo. Creo que yo acá arriba casi nunca subo porque acá es prácticamente encerrarse. ¿Será que es esta palanca? Sí, era esta palanca. Hay que jalarla varias veces. Y creo que... Ah, no, ya me da una estatua enseguida. Creo que ya no hace falta nada, porque si no creo... Supongo que será alguna trampa o algo así después. Tenemos una llave. ¿Y qué pasó aquí? Que me aparecía como para desactivar algo. Ah, bueno, todavía quedaba alguna trampa. Menos mal que me di cuenta. Y bueno, ahora sí. ¿Cómo sería la estrategia? Acá hay aceite. Ah, no, es del otro lado que hay aceite. Hay que correr para allá rápidamente y esperar lo del aceite y quemar a los zombies. Acá esta parte es complicadísima. Si me sale, necesito que vengan. Ah, pero se me están distribuyendo. ¿Dónde está el aceite? Ah, se están dando la vuelta. Son listos. Son bien inteligentes. Venga rápido antes de que se queme. Se apague el fuego. Ah, ese zombie le valió el... Ah, se me acumularon todo. Ese zombie pasó por el fuego y le valió. Esto. Qué cosa más rara ahí, promocionando páginas de cariñosos. Bueno, entonces el truco del fuego no funcionó del todo. Ah, me cayó ahí mismo. Estaba adelante entonces. Necesito curarme rápidamente. Vengan, pues, vengan, vengan. Se queman varios. A ver, creo que por
por acá podría saltar. Y acá tengo entonces cuando vengan, les pego con esta cosa también. Ahí se quemaron varios. Listo. Me funcionó el tema este de los tanques de gas, de gasolina que habían por ahí. Aunque en una fallé un tiro porque ya estaba un poco nervioso. Hasta llegué a pensar que me iban a matar ya. Hoy me dejaron bastante moco. Venga, moquitos, moquitos. ¿Dónde fue? Por acá creo que es donde con el aceite maté a varios también. Pero no me dejaron nada. En una me habían encerrado y pensé que de pronto no iba a liberarme, sino que menos mal que le di un puñetazo y ahí me solté. Me da como un poco de miedo que me vaya, que vaya a comer alguna trampa. Y de listo, ya regresé y justamente ya maté a todos los zombies que aparecieron. Aunque me comí una trampa, yo activé una trampa y yo mismo me la comí. No, listo. ¿Qué pasó recién? Que estaban haciendo el cambio acá, ZZ. Sí, justamente te perdiste la parte del enfrentamiento contra los zombies. Casi me matan, me dejaron a un pixel de vida. A ver. No hay nada por acá. Allá al fondo se ve un cadáver. Muerto, ya fallecido. Y esto no tiene buena pinta, ¿verdad? Acá está todo oscuro. Creo que allá al fondo hay un pote de mocos. O hay dos. No estoy muy seguro. Bueno, ahí se ve uno. Y eso que está en normal. Sí, en difícil creo que con ese golpe que me dieron me hubieran matado enseguida. Y ni hablar en muy difícil, que un solo golpe me matan. Bueno, la estrategia sería correr y creo que puedo agarrar eso que está ahí atrás. Porque ahí hay un zombie siendo iluminado. Pero obviamente esto no es así de fácil. Hay un montón de manos acá ensangrentadas. Así que bueno, podría enfrentar, o sea, podría hacerle frente, pero me da cosa también porque el tipo de la motosierra ni siquiera ni dejé que respirara. Y no tendría mucho, o sea, la gracia es que ustedes lo vieran entonces. ¡Ah, corre, pote moco! ¡Ah, no lo pude coger! No pude agarrar el pote moco. ¡Mierda, a correr! ¡Corre, Sebastián! ¡Oh, estoy atrapado! No tengo dónde ir. Desaparece la puerta, auxilio. Me viene a la... ¡Ah, gracias, señor zombie! Le agradezco. Me ha salvado la vida. ¿Y de dónde están? Por acá aparecen unos mocos. Vamos a quemar este cadáver. Lo siento, está ocupado. No tengo tiempo para usted. Sebastián, ¿puedes reaccionar? Listo, tengo que ir a un pasillo largo con unas trampas. Vamos a desactivar esta trampa. Y corre, Sebastián, corre. ¿Pero qué te pasa? No me cambien la cámara. Agáchate, Sebastián. Cuidadito. Con el poder de la mente, no hay que abrir, no se va a abrir con el poder de la mente. Sí, se abrió con el poder de la mente. Adiós. Confirmado, este juego es lo más random que he visto. Sí, está todo loco este juego. La tipa se teletransporta a través de los cadáveres, por eso los estoy quemando. Oh, apareció por allá. Corre, Sebastián. Se está cerrando eso. Hay que ir rápido. Hostia, por los pelos. Sí, por los pelos de la cabeza de Kratos. Y bueno, y por si acaso no
Se les perdió la escopeta por allá atrás también, donde les expliqué. Acá me vuelven a dejar otra oportunidad para agarrar una escopeta. Yo creo que ya esta es la última oportunidad. Si no, son bien pendejos y no agarran las, y andan muy descuidados. Esa tipa que me acabo de encontrar, la podía haber matado, pero quería mostrarle toda la secuencia. Porque me da 5000 mocos, creo que es. O me da 8000, no sé muy bien. Pero bueno. Ahora entonces hay que bajar por acá. Y no tengo más espacio para la munición. A bajar todas estas escaleras. Oh, Rubik, no, no puede ser. Un violador anda suelto. Corre, pues. Corre, Sebastián. No, no, te tienen atrapado. Auxilio, un violador me va a hacer cositas. Y ahora miren esa fumada. Íbamos cayendo y de repente rodamos y quedamos en... La cámara se volteó completamente y... Y todo bien loco. Los que hicieron este juego se fumaron como se fumaron 5 baretos por cada capítulo. Tranquilo que no duele, nos guardamos. Capítulo 4 completado. El capítulo que viene también es complicado. Es que ya se empieza a complicar el juego. Puedes seguir el rastro de los enemigos invisibles. Parece que alguien me quiere en el hospital. Puedes seguir el rastro de los enemigos invisibles por el piso. Algo así, pues, decía en el tutorial. Se fumaron como 10. Y bueno, y acá aparece, él está observándote, nosotros no podemos escapar, no podemos dejarlo, algo así. Aquí recoger una pieza del mapa. Creo que ya me olvidé de alguna, si no estoy mal, porque este era el 8. Creo que yo había agarrado hasta el fragmento número 5. ¿Para qué? Y bueno, acá para los que se olvidaron de la ballesta, acá le dan una oportunidad para uno agarrar una ballesta. A ver qué dice acá. Diario de Sebastián Castellanos, marzo de 2005. La mala noticia es que me han asignado un nuevo compañero. Y la buena es que Mira me dijo que sí. O sea, él le confesó sus sentimientos a la compañera, a su nuevo compañero, a su compañera de policía. Y ella le dijo que sí, que sí, también lo quería, también le correspondió, o sea, no lo dejaron en la friendzone. Pero como que le tocó entonces ya, por si acaso, cambiarse de compañero para que no tuvieran sospecha y esas cosas. Pero ni siquiera la mala noticia es tan mala. Joseph, o sea, McCartney, es un gran detective y tomamos un gran equipo. Crimson necesita más hombres como él. Claro, McCartney muy hombre que en el cuerpo y trabajar con él es todo un honor. A veces tengo la impresión de que estamos achicando agua de un bote que tiene un agujero gigantesco en el fondo. Por cada crimen que se resuelve, parece que se cometen 10 más. El departamento de policía de Crimson debe proteger la ciudad, pero a veces tengo la impresión de que hay más criminales que ciudadanos honrados. Normalmente pasa eso en todos lados. Hay más gente mala que buena. Qué suerte que se pase el hack. Como mi rey, mi llave, lo que se ve no se pregunta. Lo que es. ¿Qué lo necesito? Una mierda. Y yo iba a decir y Kratos mirando la pantalla. Y a Sebastián Castellanos. ¿Ha pasado un tiempo desde su última visita? No hace mucho, pero gracias. Me está extrañando, señorita. Bueno, no hay periódicos, no hay carteles de gente desaparecida. Tengo una llave y 3800 mocos. Me voy a dedicar ahora a la reserva. La cara de las fumadas. Voy a mirar un momento. ¿Dónde es que archivo? ¿Cuántos fragmentos? Sí, ya me salté el 6 y el 7. Creo que esos son los que siempre me faltan.
Ah, no tuve suerte esta vez. No me dieron mocos. Estos son virotes congelantes. Ah, ya no tengo más espacio. No, no, virotes inmovilizadores. Yo le digo congelante porque congelan. No me salió el moco esta vez. Hay un truco que es... guardas la partida antes de abrir la cosa esa, y cada vez que abras la morgue y si no te salen los mocos, recarga la partida y así te la pasas intentando. También un trucazo. Virotes de hielo. En sí se congelan, así que se llaman virotes inmovilizadores. Y había dicho la reserva. Ah, pero no me alcanza para nada. Y impacto crítico, sí. Pero también me gustaría la potencia de la... son tantas cosas. El impacto crítico es que, como ahora mismo no estoy metiendo o sea, no estoy usando la pistola, me gustaría mejorar la reserva. Cerillas nomás. Bueno, esto también vendría muy bien. El sellador no puedo, el arpón no me gusta mucho, la explosión. La explosión, sí, la explosión es muy buena. O sea, aumentar el daño a la explosión. Y capacidad del cargador. Capacidad del cargador. Que me duele gastarme ahí en la capacidad del cargador porque es una mísera bala. Reservas, nada. Bueno, podría... granadas ni las uso, así que por eso no aumento lo de las granadas. La reserva de jeringuillas será. Pero no me alcanza. Por 1200 no me alcanza. Así que no podría más. La cadencia no le suelo prestar atención porque yo no disparo casi. Es que ya mejorando. Me animo. ¿Cuál fue el último punto de guardado? Porque me gustaría recargar la partida, pero... voy a seguir con el tema de las... de las cosas estas, de las reservas. Bueno, esta zona es muy loca. Recovecos oscuros. Le voy a subir el volumen un poco al juego, porque esta zona es muy loca. Voy a mantener callado. Bueno, una señora que no tiene piernas. Este es Oliver. Oliver Atom. Ahí lo quemamos. Mi idea no era quemarla. Me equivoqué de botón, pero bueno. Ahí se escucha algo y ahora me acerco a la puerta. Y se ve pasando algo. Salimos. Y sorpresa. No hay nada. Nos seguimos avanzando un poco. Bueno, al menos cumplió. Cumplió Fósforo con su función. Por ahí se escucha un ruido. Alguien con COVID. Buenas, señor. Usted por acá. Ah, no, aquí no era la puerta. Usted no era la habitación donde estaba el tipo con COVID. Creo que es en esta. Ah, sí, aquí está el tipo con COVID. Entonces uno se le acerca con cuidado para darle en la espalda y de repente... sorpresa, era parte de la imaginación. Y agarramos los fósforos. Bueno, ahora no me duele tanto el fósforo que me gasté anteriormente porque... bueno, y mosquitos. Esta parte es demasiado, es bastante loca. Sobre todo si lo juegas la primera vez y lo juegas en la noche con los focos apagados. Bueno, vamos con cuidadito. Acá no podemos entrar, o sea, estas puertas no se pueden entrar porque están totalmente encadenadas.
Yo sí, ahí no me la esperé. Y ahora entramos acá en esta habitación. ¿O es que me estoy devolviendo? Ah, no, esta estaba abierta. Qué raro. Aquí no hay nada. Creo que se está moviendo esto. Acá. Acá van a ver que se mueve. Ya ven, ahí se ven las pisadas. Y se está moviendo esto. Significa que hay un enemigo invisible. Así que hay que sacar la ballesta para no complicarnos la vida. Listo. Ahí le dan convulsiones al tipo. Muy importante los virotes cegadores. Súper importantes. Porque imagínense lidiar contra esos enemigos invisibles aquí. Hay que estar pendiente del suelo, de las pisadas. De acá toda esta sangre que hay aquí. Uno tiene que mirarlos por medio de esto. Ahí se abrió una puerta, sonidas mías. Ah, sí, se abrió la puerta que estaba acá. Ay, se me olvidó. Por acá pasaba algo y no lo pude mirar. Se apagó el sintetizador de voz. O no, ¿verdad? Eso es con la chica del canal morado. Virotes del... Sí, los virotes selladores son súper útiles. Pisadas en el agua significa peligro, sí. Bueno, ahora no sé. Seguimos caminando por acá y acá pasa... Se están burlando de nosotros. O contaron un chiste y no los perdimos. Bueno, el caso es que acá hay una silla donde hay un montón de sangre. Y este, se nota que es como una silla donde torturan gente. Terror en el cuarto de la silla. Creo que esta risa no la he usado todavía porque ya la grabé. Es que este juego me sirve bastante para extraer muchos sonidos. Pero que cuente el chiste. Nos perdimos el chiste por llegar tarde. Bueno, yo creo que a esta habitación me faltaba, listo. Así nos podemos ir. Ahí está el cuadro de un señor, el papá de Batman. Justo tiraba una película de una prisión. ¿Qué te sientes, dice? En un baño, ya saben que en los baños siempre pasan cosas de miedo. Por acá no hay nada. Estoy mirando en los inodoros. La canción que va a sonar ahora mismo se llama Corredores Fríos. Ya la he usado varias veces en Terror en Weston. Yo creo que ya puedes aumentar la reserva de jeringuillas. Tengo 4200. No, pero no me voy a echar el viaje. Por ahí está mi gato maullando. Parece que tengo que bajar. Sí, tal parece que hay que bajar, Sebastián. Tremendo agujero que hicieron acá. Esto es... Bueno, creo que por acá no hay nada. No hay nada. Importante romper los vidrios acá para agarrar las cosas. No, lanzarlo. La primera vez que uno llega aquí también uno se asusta porque... Por acá hay una rata con una estatua encima. Pero no sé dónde es que está. No la veo. Y ya saben, pero las cerillas ya no curan así full. Hay que aumentarle también la capacidad de recuperación de las cerillas. Tiene toda la razón, señorita Rosales. Por acá, ¿dónde es que estaba la rata con una estatua? Bueno, acá bebés, muñecos de bebés. Ya saben de que eso da miedo. Fósforo que no puedo agarrar. Ah, aquí está la rata, ya la ven. Con una estatua. Voy a hacer que camine. No me vayas a trolear. Ah, se me bugueó la rata. Se supone que tiene que ir corriendo. Entonces uno ve a la rata corriendo. Uno a simple vista ve a la estatua corriendo. A ver si la puedo alertar. Nada. Se supone que la rata tiene que correr. Entonces uno simplemente ve a la estatua como corriendo. Ah, qué mala suerte, yo quería que lo vieran. Si la pateo rompo la estatua.
Voy a ignorarla de momento. Para ver si más tarde se puede ver. Bueno, esta parte es súper, súper troll. Bueno, ya me salió punto de cosa esa. Y no estoy muy seguro si reca, si autoguardado. Voy a recargar la partida. La rata boot. Puedes encender con una cerilla el aceite derramado en el suelo. Bueno, aquí ya llegué al punto de control. A ver si me sale la rata. ¿O será que me perdí la estatua? Sería super troll que me haya perdido la estatua. ¿Será que me la perdí? O sea, me quedé sin el pan y sin el queso. Parece que me quedé sin nada. Ay, se desapareció los fósforos que ven acá. Sí, parece que me quedé sin la estatua. Bueno, una llave que perdí. Perdimos. Bueno, esta parte es súper, súper troll. Cerrado. Necesito una tarjeta de acceso. Bueno, necesitamos una tarjeta, así que tendríamos que ir por acá. Acá creo que sí, se ve totalmente oscuro si no enciendo la linterna. No, mendigo jugador de Minecraft que se llevó... aguanta, que se llevó la llave. Bueno, por acá me viene un enemigo invisible. Aunque no sé por dónde está. Pero hay que sacar los virotes cegadores, ya saben. La familia. Ya vieron por qué tuvo que pasar esto. Por qué tuve que perder la estatua. Le pasaste al lado, literal. Pero si es invisible, ¿cómo hiciste para verlo? Bueno, no tengo más virotes cegadores, así que tengo que crear. ¿Cómo es que se cambia con R? Virote cegador. Vamos a crear dos. Y vamos a equiparlos. Andar con ellos, porque por acá, porque se ve la estela que desprende. Bueno, yo ni la vi. Me sorprende que con la calidad tan baja de que estoy streameando, el Gardo se pueda dar cuenta de todo eso. No me acuerdo cómo es que se camina aquí en el juego. Estas cosas también ayudan bastante, porque si uno ve que se van rodando de la nada es porque hay un enemigo invisible por ahí. Por poco queda arriba de la silla de ruedas. Porque será que siempre los hospitales y todo eso dan miedo. Es que mi vista vale ver, para lo demás, para los huevos lo doy todo. Bueno, por acá. Permiso, señor invisible. No me dejaba pasar, mal educado. Quiero mostrarle lo de las pisadas. Pero creo que me va a atacar el tipo. Ya vieron las pisadas. Espero que sí. Por acá, ahí las pisadas. Ahí medio se vio. Dame los mocos. Fácil, usa la puerta, ahí es sencillo. No, porque ellos abren la puerta de una manera distinta, creo. Bueno, vamos a equiparnos con esto. ¿Por qué la gente va a los hospitales para morir? ¿Por qué no los dejan morir en sus casas? Bueno, por acá, munición que no puedo llevar. Moquitos. Más mocos. Una jeringuilla. Y un cadáver muerto de un vigilante, seguramente era costeño. Tarjeta de acceso del hospital. Tarjeta de acceso de un empleado del hospital. ¿Por qué me repiten dos veces lo mismo?
Dice, tarjeta de acceso del hospital. Tarjeta de acceso de un empleado del hospital. Tiene muchas manchas de sangre de su antiguo propietario. Bueno, lo siento, señor, pero necesito su tarjeta. Que a usted no le sirve, usted ya está muerto. Sí se ven tan claras como el agua, pero se vieron las pisadas. El agua no era muy clara. También es muy importante el sonido. Uno se puede también identificar un poco con el sonido. Oh, la puerta se abrió sola, ¿por qué será? Bueno, por acá hay un poquito de agua, creo. Ya lo tenía de frente, por casi me da. Esta parte sin los virotes cegadores es bastante horrible. Porque prácticamente tienes que ir huyendo del tipo e intentar dispararle y vas a desperdiciar un montón de balas. Se ve más clara que sus intenciones de que salga con ella. Así que esta parte no sé cómo se pasará sin virotes cegadores. Bueno, la primera vez sí sufrí bastante porque no me sabía lo de los cegadores. Entonces usaba era el agua, pero me gasté un montón de munición ahí. Se abrió sola por los espíritus chocarreros. Voy a mirar si la estatua apareció con la rata. ¿Sonido mío apareció? O ya estoy alucinando con la rata. Ah, mira, aquí está. Apareció. Pero nuevamente bugueada. No, ni modo. Ay, quedó viva la rata. Ya se murió la rata. Bueno, ganamos. Porque pude conseguir la llave. Se abrió sola por los buenos servicios. Sí, no pude mostrarle que la rata se va corriendo con la estatua encima y parece que la estatua se moviera sola. Bueno, ya listo. Pasamos de esa zona que es horrible. Sin el virote cegador. Ya la recogí. Sí, ya pillé la llave. Ahí está en mi inventario. El violador me está diciendo que vaya por allá. Hay que ir por allá. Más munición. Y eso que tengo 26 balas de capacidad de 26. Y aún así me toca dejar ese montón de balas. Hey, ¿qué le pasa al Rubik cubo de colores? Bueno, acá viene un puzzle bastante complicado. Me tomó horas descifrarlo. Tuve que acudir al libro de ¿cómo es que se llama esto? De Baldur. De Balder, algo así, no me acuerdo cómo se llama eso. La pena que me dieron ganas de ver el Loquendo de Elwisin de nuevo. Ah, ya tú te viste todo el Loquendo. O sea que ya tú te sabes todo el juego también. Bueno, ahí vemos a un niño dibujando cuerpos. Abrimos esta puerta que siempre me ha parecido como un chocolate grande. Ay. Vamos a bajarle el volumen acá al juego un poco. Más o menos eso lo vi como hace 3 o 2 años. Más o menos también es lo mismo. Bueno, acá esto muy retorcido, muy horrible. Alguien haciendo experimentos mientras escuchaba música y un montón de escritos. La verdad es bastante enfermo todo esto. Bueno, acá tenemos dos opciones. Un girasol o una planta marchita. Si nos equivocamos, significa la muerte. Porque en el suelo hay un montón de agujeros que significa que van a salir pinchos. Entonces lo que uno tiene que hacer es mirar esto, todo este montón de escritos. Y acá claramente se ve un girasol. Entonces la respuesta es simplemente girasol.
y se murió el experimento. Al menos lo sacamos de su sufrimiento. Y empieza a derramarse el montón de sangre que nos va indicando el camino. Bueno, terminamos el primer puzzle. Ahora el siguiente vendría siendo una persona más o menos adulta haciendo experimentos en la cabeza de alguien. Lo normal. Bueno, para eso no suena muy bien lo que cómo está el tipo ahí. Debe estar sufriendo bastante. Bueno, vamos a escuchar primero esto. Asimilación de la conciencia de los sujetos. Los síntomas iniciales muestran un dolor intenso en el punto de inserción del bulbo raquídeo, seguido de hemorragias graduales al dilatarse los capilares. La degradación progresiva del ego genera fuertes tendencias suicidas. Pierden su identidad y puedo moldearlos a mi antojo, pero no ocurre así conmigo. Hay algo que bloquea el proceso. ¿Y si la sangre era de Yuli? ¿Y si era Yuli la que matamos, a la que estaba haciendo acá, estaba en esta bolsa? A ver, examinar. Tenemos... Creo que estas son las... ¿Cómo es que se llaman las cosas de la cabeza? Yo iba a decir que es estalagnita, pero no, estalagnita es otra cosa, nada que ver. Y no me acuerdo cómo es que se llaman estas cositas, que son algo del cerebro. Que es como la, es una parte de la punta del cerebro, pero no me acuerdo. Bueno, como sea, tenemos una, aunque no se aprecia bien, una como grande y otra más grande, pero ahora no me acuerdo cómo es que se llama esto. Si era Yuli, déjame regreso antes de que se enfríe. Neuronas no, no eran neuronas, no, neuronas no. No me acuerdo. Hipotálamo no. Creo que era crotolamo. No me acuerdo cómo es que se llama. Son unas cositas ahí. Hasta me dan ganas de buscarlo porque ahora me quedé con la duda. Y no hay que quedarse con la duda. A ver, voy a buscarlo. Cerebro. ¿Cómo era? Parte, no, ¿cómo era? O algo, no sé cómo se llamará. Ahora voy a buscar el video este de YouTube. Aprende del cerebro con neuronita. Con neuronita. Ah, pero no aparece acá. Chicos, me llamo Neuronita Instante y aprenderemos muchas cosas, armado por muchos aparatos y sistemas. Circulatorio, y órganos. Nervioso es el jefe. Puede que hagamos recordar la lección. Las neuronas somos las células principales del cerebro. Somos millones y millones, más que estrellas hay en la Vía Láctea. Cada una de nosotras tenemos pequeñas ramificaciones que nos permiten conectarnos unas con otras. Son los axones y las dendritas. Eso, dendritas, eso era que... No me acordaba cómo es que era que se llamaba. Dendritas. A ver, dime porque me fui un momento. Si toman en los dendrales... o sea, aquí hay dos dendritas. Y aquí que está la nita. Sabía que más o menos iba por ahí. Bueno, el caso es de que aquí hay dos, aquí hay dos dendritas, pero hay que seleccionar esta, que según el dibujo, ahora aquí no la identifico bien. Viendo un tutorial de los gods, pero no sé cuál es que es. Creo que es este. Nada, no era eso. Fue la primera muerte de todo el juego. Es que no la aprecio bien por las texturas. Bueno, ya saben lo que pasa si uno se equivoca en el puzzle.
Yo voté por derecha. Es que siempre hay que votar por la derecha. La derecha es la buena. Pero te me adelantas. Bueno, la derecha. Es que no alcanzo a diferenciar bien eso. Hubiera estado genial que... pasarme el juego sin morir, pero yo sé que tarde o temprano iba a llegar a la muerte. Pero en el Resident Evil 4 no, esa me traicionó. Seguido de hemorragias graduales al dilatarse los capilares. Sí, creo que puedo apagar esto. La degradación progresiva del ego genera fuertes tendencias suicidas. Pierden su identidad y puedo moldearlos a mi antojo. Pero no ocurre así conmigo. Hay algo que bloquea. Bueno, hay un tipo aquí en silla de ruedas escribiendo. Me toca hacer la tarea un domingo a las 12 de la noche. Pobre muchacha, está sufriendo ahí. Debe ser horrible estar ahí encerrado así. Me recuerdo a mí. Bueno, agarramos estas notas. Nota de las instalaciones subterráneas. Miente a su propio hijo, carne de su carne, me mata. Se ha ido a un lugar mejor. Hipócrita, será falso, será verdad. Le conozco como si lo hubiera parido. Quiere castigarme otra vez. Nunca le gustó que estuviésemos tan unidos y cree que puede usarlo en mi contra. ¿Se cree que soy un gilipollas? Laura no está muerta. Parecen cosas que la acróbata escribiera, ¿no? O sea, los diálogos que dice la acróbata y esas cosas. Bueno, acá tenemos... dos... engranajes, uno con 3 y otro con 4. Tenemos que revisar esto, que acá hay un cerebro grande. Acá se nota el cuerpo humano con el cerebro. Y ahí hay un engranaje con 3 cositas de esas. Así que hay que elegir el que tiene 3. ¿Cuál de las dos tiene 3? Creo que es. Mira ese drama. Y ahora otra vez aparece el montón de sangre que nos indica por acá. Y ahora creo que... me falta esta que fue el... que como morí. A la puerta de chocolate. Con el girasol. Vamos, ábrete sésamo. Servir en un pote de moco como de un litro, 1000 moquitos, 10.300. ¿En qué momento conseguí tantos mocos? Joseph, encontramos a McCartney. McCartney, no te puede, te estás muriendo. Curar a tus acompañantes no consume medicina. Menos mal, porque si no, no íbamos a durar mucho.
chino. Esperemos y... ¿Tenemos primeros auxilios? No, no tenemos. Esperemos y eso sea agua y no lo que los tres pensamos. Eso está mejor. Bueno, ya lo curamos. ¿Cómo? Ni idea. Bueno, acá agarramos estos mocos. ¿Quién sabe qué estaba haciendo en esta tina? Estaba dando un baño y todo raro. No lo cures. Tengo que curarlo, si no... Si no, no puedo avanzar. Venga, vámonos ya de aquí. Uy, se parece a mi computador. Igualito, así. Tal cual. Se merece el ban. Bueno, ahora tenemos a McCartney de nuestro lado y nos va a ayudar a pelear. McCartney, con cuidado. Ya está en posición de batalla. Mientras tanto, nosotros vamos por acá. Y no me acuerdo si este tipo se levanta. No me acuerdo. ¿Será que se levanta? No. Bueno, no se levantaba. Como los pastores evangelistas, lo curaste con el poder de la fe. Bueno, casilleros, que en todos los videojuegos siempre los casilleros son cosas buenas. Y vamos abriendo todos estos. Otro, más mocos. Salió del casillero el tipo. Munición que no puedo llevar. Porque ya tengo los bolsillos llenos. 11.200 mocos. Wow, eres tú. Bueno, acá hay un montón de aceite, así que el aceite nos va a ayudar. Porque acá se escuchan gente. Hola, buenos días. Venga, sígame. McCartney, cuidado. Sí, presta atención tú. McCartney, no te vayas a... Acá uno no tiene comandos para hacer que vengan esas cosas. Ahí te puedes... McCartney, quítate de ahí. Venga, aquí. Carne frita para todos. McCartney, no seas tan idiota. Hay que tener cuidado con los zombies cuando se están quemando, porque ellos se le lanzan a uno encima y le hace daño a uno de todas maneras. Ya veo las empanadas. Duelen las reservas. Y no he encontrado una cosa de esa para volver a entrar ya a ver a la enfermera. McCartney se le lanzó al fuego ahí como si no le importara nada y se quemó. McCartney, no seas tan gay y te vayas a lanzar al fuego, y se lanzó. Aquí hay esta cosa, supongo que sería para, por si acaso uno no le salía bien lo del aceite. Vamos a curarte un poco, que ya te quemaste ahí a lo tonto. Creo que por acá, estos tipos, este sí se levanta. Así que hay que quemarlo. Más munición, que no tengo espacio. ¿Esto qué es? Arpón. No tengo espacio. Es que quería sacarte del agua, que esperemos que sea agua. Tiene sentido. Nada. Ha de tener esos pantalones apretados bien mojados también. Jeringuilla. Viene bien. Mocos. Y yo había dicho en el directo de ayer que este juego escasea mucho las cosas y bla bla. Y ustedes verán que hay un montón de munición por ahí regada. O sea, no es que hay un montón de munición por ahí regada, sino que rara vez yo utilizo armas. Así que por eso o sea, parece que hubieran bastante balas, pero en verdad no hay tantas balas. O sea, esas balas no sirven de mucho. Solo que como yo no utilizo armas, los mato con el entorno. Una bomba. Parece bastante sofisticada. ¿Por qué habrán colocado una bomba así? ¿Crees que podemos pasar por ahí? Atrás. A ver si puedo desactivarla. Bueno, te lo queda en tus manos, McCartney. Thank you.
buen trabajo, McCartney. Se nota que sabes desactivar bombas, que te gusta toquetear cosas. ¿Pero qué es ese ruido? Creía que era algo electrónico, pero... Oh, McCartney se ha vuelto zombie. Le está sangrando la nariz. Chino pervertido. Joseph, después de Connelly pensé... No sé qué me ha pasado. No me encuentro bien, pero... Venga, vámonos de aquí. En este lugar pasa algo raro. Sí. En este lugar pasa algo raro. Después de haber enfrentado a un monstruo ahí que salió un montón de sangre, un tipo con una motosierra, zombies, caer de 50 metros y de repente salir en un hospital y como si nada. Como que para él es un día normal en su vida, enfrentar todos estos peligros. Cuidado, hay que matarlo. Al final de cuentas, asiático, a eso le sangra mucho la nariz. Debe ser por sus ojos rasgados. Porque es pervertido. Estoy bien, no te preocupes. Bueno, McCartney, por ahora no te has vuelto zombie. Ah, se apagó la linterna, no se ve nada. Estoy por ahí a comer. Estoy por ir a comer en un Kansas. ¿Qué es un Kansas? Kansas City. Va a ir a Estados Unidos. Que hay por acá. Creo que por acá hay una pieza del mapa, si alguien. La 9. Kansas Grill. Eso que es carne. Tu alianza, tú sí comes de lo lindo. Que pizza, que hamburguesa, que ahora vas a ir a comer hamburguesas. ¿Alguna vez escuchaste de una en Argentina? No. Bueno, aquí por fin tenemos un lugar de esto para mejorar. Vámonos de aquí. Cárcel City, entendí. Eso me entendí. Lo sabía. Yo no rompería cosas, provocaría ruido y atención. ¿Se encuentra mejor? No, todavía no me encuentro mejor. A ver si hay un cartel de desaparecido por aquí. Pacientes aseguran sufrir abusos. ¿Y cómo? Pacientes del psiquiátrico aseguran sufrir abusos. Otra vez. Los abusos solo son la punta del iceberg. Varios pacientes del hospital psiquiátrico Beacon aseguran ser víctimas de experimentos por parte de una agencia desconocida. Bueno, ya saben que en el hospital psiquiátrico Beacon abusaban de sus pacientes. Bueno, ¿cuántas llaves tengo? Una. El espejo de la mansión embrujada. El espejo, me puedo meter entre los espejos, están embrujados. Bueno, ojalá que me salgan mocos, tal, bla, 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 bla. Ah, estoy teniendo mala suerte, no me andan saliendo mocos. Vamos por esos 5000, no me salieron. ¿Cuándo fue el último punto de guardado? Porque me gustaría recargar la partida. Ah, ya, ¿para qué? Estoy teniendo mala suerte, eso nada más fue al comienzo que me salieron. Siempre mencionas la punta del iceberg en tus historias, ¿sí? Que yo recuerde, ¿no? ¿Qué tal referírtelo como de una masacre o una guerra? Bueno, vamos por las reservas. ¿Reservas pero de cuál? Pues no sé si de pistola o si de escopeta. Creo que de escopeta me vendría bien. Jeringuilla, no sé si gastarlas. Vamos allá a llevar de jeringuillas. Y bueno, virotes también. Y ya me gasté toda la plata. Si hubiera ganado los 5000 de mocos ahí, hubiera podido tener otra mejor.
por aquí no hay nada o algo así. No parece que no. No, listo. Armas cargadas. Virotes, ¿cómo es que de virotes? Arpón está ahí, explosivo. Tengo que cargar el virote explosivo. Ahora sí, a crear uno. Cambiamos, virote eléctrico no voy a usar, inmovilizador tampoco. Segador, sí, unos cuantos. Y listo. Preparados. Munición acá, escopeta. Y ahora sí, vamos. Eso parece como una iglesia. ¡Kidman! ¡Sacadme de aquí! Espera. Es otra trampa. Mira. No puedes correr, pero no te puedes esconder. Julio. Es más complejo. Ah, McCartney, tenías que ser tú. Joseph, ¿estás bien? Sí. Acá creo que yo le subí mucho el volumen. Ah, no, ya se lo había bajado otra vez. Bien. Creo que será mejor que bajes. Sí, ya voy para allá. Espera, ya voy. Ah, no, no se puede hacer así. Acá sí. Hora de pelear aquí. Yo digo que no es trampa, era Patricio. Acá esta parte en difícil es bien difícil porque a McCartney lo matan rápido. McCartney, te estás encargando de ellos. Muy bien. Ahí van a matar a McCartney. ¿Dónde está McCartney? ¿Dónde se metió? ¡Venga! Manco tenía que ser. Mataron a McCartney. Puedes quemar a varios enemigos con una sola cerilla si están cerca de uno de los otros. Me acuerdo que esta parte en difícil me costó bastante porque el... Porque al chino lo mataban. Vámonos de aquí. Le dieron ban de la vida a McCartney. Vamos a quitar la cinemática. Joseph, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Creo que será mejor que bajes. Bueno, hora de... Espera, ya voy. De ponerme a pelear será. No quería gastar tan... Que me duele gastar balas. Por acá me dejaron un hacha. Ah, me lo quitaste. McCartney, espero que te puedas proteger solo. Se está ahogando esta Julie. Ahí quemé varios. Vamos a sacar la escopeta. Y a quemarlos. A quemarlos, dije. No los patees. La recarga. Venga. Oh, casi me pegan por la espalda. Hay un tipo que está como enojado conmigo. Ahí dice. ¿Verdad? Llámalo a este. McCartney, no. No estoy. Necesito ayuda. Y ahí te ayudé. Venga. Otro menos. Esto que. Eso, déjamelo blandito, bien.
hiciste algo bueno. Aguanta, Julia. Lo mata, pero no era el que, no era el que mataba. Me lanzaron dinamita por ahí. Eso, McCartney, dale. Bien ahí. Quítate, McCartney. Wow. Buena maniobra. Coño. Bueno, punto de control. Vamos a recoger todo mientras tanto. Ah, por ahí explotó alguien. Están encima. O vienen por acá arriba. Hacha contra hacha. ¿Quién gana el hacha? A cubierto, nos disparan. ¡Venga! Ah, lanzaron dinamita. Lo bueno es que se matan entre ellos. Por aquí no me habían dejado un hacha. Están lanzando dinamita. Por acá estaba el hacha. Venga, pues. Otra hacha que me sueltan. ¡Corre! Andan muy musulmanes, sí. Bueno, McCartney por lo menos se está encargando de los de la dinamita. Pero McCartney, pégale bien. Bien. Granada. ¡Cuidado! ¡Tienen dinamita! Sí. Pégales, dispárales. Eso. A ver, por poco y me mato ahí, me había atorado un momento. Eso es todo. Está mancando más que el Chris. Está manqueándolo. Se acercan más. No te hagas el héroe. ¡Atrás! Creo que ese grandote aguanta un hachazo. Así que vamos a matar primero a la señora. ¡Ah! Medio. ¿Cómo me agarró si estaba de espalda? Increíble. Bueno, a ver, este se cae. Lo quemamos. ¡Venga! Ah, me dio un martillazo esto. Ah, y otro chico, otro de estos tipos. Vamos, pues. Todos gordos sí aguantan. A ver si puedo quemar al gordito. Por allá está el otro gordo. Más o menos, estoy bien. Wow, eso dolió, McCartney. Está difícil, nos vamos a morir los dos. Agarrar esta munición. Ah, o más zombies. Cuidado, tienen dinamita. Sí. Corre, vamos a meternos por acá. No podamos por acá. Ah, no puedo saltar esto. Corre. Voy a morir. Como estaba muy herido, no podía correr y me trabé en un momento en la verdad. No le digas nada a McCartney, que ya pues al menos es mejor que Viesmo. Pues no tanto, porque falló todos los disparos. Eso es lo malo de cuando uno tiene un NPC al lado. ¡Dos prisa! ¡Sebastián, están encima! Sí, ya lo sé. Que mi tacañería no me hace lo desmembrar. Mi tacañería no me permite usar muchas armas. No, ya explotó. Creo que me lanzaron otra dinamita. Eso, McCartney, dale duro. Ahí le reventaste la cabeza. Agarramos la granada esa. Wow, casi me meten la dinamita en el bolsillo. Bueno, ya toca enfrentarlo, gastar munición.
No quería hacerlo, pero va a tocar. Agarramos el hacha, mosquitos. Creo que ese tiene dinamita, sí. Cuidado, vienen dinamita. A ver si que le explote la dinamita. Eso. Esa. Retiremos lo dicho, quedan en paz. Debe de haber algo por aquí. La paz es buena ayuda. Se acercan más. ¿Y dónde está McCarthy? El héroe. ¡Atrás! Los... Ah, no, eso no, Sebastián, no seas tan idiota. Ah. Iba a pegarle al que estaba de frente y le pateó. Y pateó fue al cadáver. Otra vez estoy herido. A ver si me puedo curar antes de que me maten. Bien. Oh, casi me da eso. No te trabes por ahí, este. ¡Venga! Hora de entonces de usar la escopeta. No quería usarla, pero me están obligando a usar armas. Ah, McCartney, pensé que ya te habías deshecho de ese gordo. Ah, no se me acercó. Vas por McCartney. Agarra el hacha esta y... ¡Venga! Ah, no le di. ¿Y cómo me dio? Si estaba de espalda. McCartney, puedes contra el gordo de las maratones. Eso, dale. Vamos a aguantar ahí para recargar un momento la vida. Ya que el gordo quiere con McCartney. El gordo me ignora. Uy, eso dolió, McCartney. Las leyes de la física. Estaba de espalda y me dio aún así. Ah. Ahí hay munición en el suelo, así que... Puedo... Puedo darme el lujo de gastar balas. Cuidado, vienen dinamita. ¿Será que vienen más? Aguanto. Ah, tienen dinamita. Poquitos. El gordo se está haciendo un espirro. Bueno, vamos a agarrar todo. Por los pelos. Por los pelos de la cabeza de Kratos. Será mejor que vengas a ver esto. Todavía no deja de agarrar todo. Y eso, que todavía la pistola no tiene el crítico al 50. Acá os toca usar bastantes balas. Por las peleas y todo eso, pero como yo soy un tacaño. Porque la idea es ponerse a dispararle a todo lo que se mueva. O sea, no tan así, pero también hay que ahorrar y eso, pero... Y es que en la primera McCartney me falló, yo creía en él. Ya veo la importancia de mejorar el sprint. Porque en esta parte... Sin poder sprintar suficiente, matan cada rato. O sea, sí, pero no. Decepciono. Bueno, esta Kidman puede aguantar ahí suficiente tiempo. Es que McCartney juró que daba su vida por ti y no la dio. No hay manera de abrirlo. Creo que hay otro panel de control por aquí. Se nos acaba el tiempo. ¿Dónde van estos cables? Voy yo. Dime qué hago.
Bueno, no hay que dejar que Kidman se ahogue. Ah, no veo la mira. Ni veo la mira. Suelta esa granada. Agarramos esto, vamos por aquí. Córrele, córrele, flaco. No, ella aguanta bastante la respiración. Ahora se me ahoga la tipa. Mira el panel de control. Tiene unas ruedas parecidas, ¿no? Sí, una arriba y otra abajo. Pon la de arriba en el 22 y la de abajo en el 5. El 22 la de arriba y 5 la de abajo. Ajá, ya. Este es un 5 y este es... Me tocó pegarme a la pantalla para poder ver bien. ¿Estás bien? Por fin nos habíamos reunido con ya todo el grupo, se había unido. Justamente nos separan. Ya, y se murió McCartney y Kidman. Y mágicamente todos los zombies que estaban por aquí desaparecen. Sebastián con su super fuerza rompe candados de un puñetazo. Buen viaje, vuelvan pronto. No, Julita, my love. Nada, super fuerza, ni Kratos hace esto. A ver, ¿qué hay más por acá? Por acá. Creo que esta fue la que había roto antes. Y el zombie no me vio mocos. Si no, hubiera estado genial. Por eso me puse a matarlo. Creo que, si uno los mata rápido, le pueden soltar cosas. Y hay acá a mocos. 3600 mocos. Creo que acá no me dejé nada. ¡Aguanta! ¡Ya llego! Ah, no tengo espacio. Y eso que gasté unas cuantas balas. Pero parece que podía haber gastado más. Mi tacañería no me dejó un cuarto misterioso para que spameen los enemigos. Un cuarto de spawn. Creo que en la parte de arriba también hay un tarro de mocos. Le entendí, gallego. ¿Cuál gallego? No, nos vamos a llevarnos este hacha. Acá está el tarro de mocos. 1000 mocos, ya tenemos 6100. Creo que ya puedo aumentar la capacidad de reserva a la pistola. Y acá no hay nada. Bueno, ya nos podemos ir entonces. Nos lanzamos así sin. No nos importa nada. Bueno, punto de control. Ya lo voy a dejar hasta acá. ¿Dónde se han metido? Porque ya es bastante tarde y si avanzo un poco más, no sé cuándo será el próximo punto de control, pero ya lo voy a dejar hasta acá mejor. Acá en esta parte tan suculenta, llena de tripas, de cadáveres y de manchas de sangre en las paredes. Nada, si aumenta la capacidad de la pistola a 5 balas, creo. No, pero voy a aumentar la reserva para llevar 25 balas. El cargador todavía no, porque me da
Me da dolor gastarme 2000 mocos ahí en una sola bala. Eso no se ve bien para mí, pobre Yuri. Ya se hizo tan tarde, cuídala por mí. Así que les agradezco a todos por haberme acompañado en el directo de hoy de Bill Wisin. Más o menos avancé ahí. Creo que avancé que dos capítulos nada más. Porque acá los capítulos son algo largos. Este juego es un poquito largo y todavía me faltan un montón de cosas. Así que va a haber Devil Within para rato. Mira esa gracia. Por eso, en reserva. Ah, pensé que me estabas diciendo lo de la capacidad del cargador de la misma pistola. Gracias a ti por estar aquí. Gracias, Isaac. Gracias, Edgardo, por haberme acompañado. Se avanzó como 3. No, porque creo que este es el capítulo 5. Así que y yo empecé en el 2 y medio, por así decirlo. Entonces hay mocos para mucho tiempo, sí. Había pensado que de vez en cuando, o sea, de pronto el sábado o algo así, hacer un directo del San Andreas, pero nada más como para hablar. Me pongo a hacer misiones de camionero mientras ahí voy hablando con el chat, cosas así. Ya que como el San Andreas también gusta bastante, entonces de pronto pueda llegar gente y nos ponemos a hablar ahí mientras voy haciendo misiones ahí de camionero. O misiones a las que tanto les gusta que cambiar los personajes y esas cosas y hacerlo de vez en cuando. Así que bueno, quién sabe, de pronto ahí, no sé, de pronto lo de todavía es un plan que está ahí. Me gusta la idea para platicar entre todos. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber estado en el directo de hoy. Cuídense y espero mañana estar por acá y verlos también, se pasen un rato y eso. Eso sí, va, eso vale, si le parece la idea, eso va. Pues piénselo, pero suena bien. Gracias, voy a ir cerrando el juego. Creo que que después nada más le doy continuar y voy a aparecer acá. Eso espero. Si no, me toca repetir otra vez el capítulo. Bueno, no sería todo el capítulo, pero sí sería desde donde estaba la enfermera y eso. Bueno, cuídense. Muchas gracias por el apoyo y bye bye.